rompiendo líneas de con mucha suficiencia, con mucha calidad. Atención a la jugada, en el área el remate y es gol. Los jueves te invitamos a sumergirte en un viaje cultural único, donde artistas emergentes comparten su pasión y talento. Vive actuaciones musicales que despiertan el alma, entrevistas que te acercan a las estrellas del mañana y momentos de diversión que te dejarán con ganas de más. No es solo un programa, es una experiencia. Sintoniza La Casa Chica y sé parte de la revolución cultural. Nos tienes en el bolsillo. Sí, sí, en el bolsillo. Y es que desde ya y a un solo clic puedes acceder a todo nuestro contenido. En la nueva aplicación Ceuta Play podrás ver todos nuestros programas, resúmenes deportivos, espectáculos, entrevistas, recetas de cocina, historia de Ceuta o todos nuestros documentales, entre un largo etcétera. Instala la aplicación Ceuta Play y tendrás toda la televisión pública en tus manos. ¿Mamá o papá? ¿Tu hijo o tu hija? ¿Tu hermano o tu hermana? ¿Tu abuelo o tu abuela? ¿Tu primer amor o tu último amor? Siempre nos ha costado elegir. Desgraciadamente, al cáncer, no. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer. Todos contra el Cáncer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy sí, por fin es viernes, ya podemos decirlo. Lo que pasa es que toda la semana nos la hemos pasado buscando el día festivo intermedio que no hemos tenido. Claro, veníamos de la costumbre, ¿no? Bueno, pues hemos tirado la semana del tirón, ya hemos llegado al viernes y como siempre nos acercamos a esta hora para contarles lo que hemos considerado que puede interesarles, si no distraerle, divertirle, informarle, yo qué sé, un poco de todo, que es la misión de cada día en a esta hora. Como a esta hora también solemos saludar, y en este caso a María José. Buenas tardes, María José, a esta hora. Buenas tardes, Beatriz. Pues hasta ahora, viernes, por fin viernes. Ya estamos listos para enseñarles pues casi todo lo que hay por la ciudad a esta hora, ¿vale? A partir de las 12, que es cuando empieza nuestro programa, y pues les contamos un poquito todo lo que vamos viendo y es necesario contar, ¿no, Beatriz? Digo yo que será necesario, y si no, por lo menos venimos con la intención de hacerlo. Si luego no les hace falta, como esto es una revista de mediodía, pues pasan página y se van a la otra noticia y ya está. ¿Dónde estás? ¿En la Gran Vía? Pues mira, estoy muy cerquita de nuestras instalaciones y tengo que decirte, aunque me cueste y me duela, que mira, hace un poquito de viento, la temperatura es bastante fresquita y verás tú que vamos a tener temporal fina, Beatriz, bueno, verás tú. Bueno, sí, está anunciado, es primavera. La primavera es así, María José, no nos queda otra. Claro, pero bueno, claro, ¿de qué nos vamos a quejar? Del tiempo no hablaba nada más que Mariano Medina en su época. Y casi nadie le hacía caso. Ahora resulta que el tiempo se ha convertido, con el paso del tiempo, en noticia de portada. Y no hay ciudadano que se precie que no hable del tiempo en cualquier momento del día.
unos porque se van, otros porque vienen, otros porque están, otros porque se aburren, otros porque les da el viento, otros porque tienen calor. En fin, que el tiempo se ha convertido en una noticia y, bueno, normal que la saques. Hoy te toca volar, así que vuela a otro lugar que enseguida... No mucho, bueno, no, no mucho todavía, porque hay todavía no hay mucho viento. Sí que ya. Es verdad que hay muchísima gente pendiente de si salen todos los barcos o no, porque claro, en el estrecho sí que se nota muchísimo más, Beatriz, pero bueno, vamos temporal a volar a lo mejor que tú te referías a correr de un sitio a otro, sí, ¿no? Temporal de Levante, es propio, es lo normal, estamos en abril, tendremos que tener un temporal por lo menos, ¿no? Bueno, guapa, hasta sí, a volar, como yo digo, hasta dentro de un ratito que volveremos a estar contigo, que yo me quedo con Molly, que me va a contar... ya hoy otra edición, Molly, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿No te parece mentira? Pues la verdad que estamos muy, muy contentos, es la séptima edición ya. Y eso son muchas. Hombre, y además seguidas. En serio, de verdad, sí, mirando para tus adentros, que dirían los más mayores, ¿te esperabas que tuviera siete ediciones el Caballa Hombre, Rock? Nosotros... A ver, nació con la idea de quedarse. Pero con este ritmo cada vez mejor, con grupos más importantes y todo eso, la verdad que no lo esperábamos en un principio. ¿Cuánto trabajo tiene un festival como este? Hombre, pues mucho. Mira, de momento ya hemos hecho la primera parte, que es el trabajo administrativo. Uh-huh. Tema permisos, contratos, todo ese tema, seguros. Entonces eso ya está todo hecho. Ahora nos queda la segunda parte, que es los dos días antes del festival, que esté todo preparado, que empiecen a llegar los grupos, porque este año llegan los grupos escalonados, porque vamos a hacer sonorización viernes y sábado por la mañana, viernes por la tarde y sábado por la mañana. Entonces algunos grupos vienen el viernes, por ejemplo, los No me pises que llevo chancla vienen el viernes. No me pises que llevo chancla. Me encanta que vuelvan. Además, de verdad, hace mucho tiempo. Hacía mucho tiempo que no venían. Pues sí, es que estuvieron mucho tiempo parados. Yo son del 86, ¿no? Éramos todos chavales todavía. Y estuvieron un tiempo parados hasta el 2016, por ahí que volvieron, que se juntaron para hacer celebrar los 25 años de su... Pero ¿no te parece mentira, no te parece increíble tú que eres un melómano profesional, permíteme que te diga, no te parece mentira que para oír música, para volver a la música, para hacer festivales, haya que recurrir a gente que se reúne después de 25 años? A ver, que me lo digo en positivo, porque me parece increíble, ¿no? Que no, sigan mira, vigentes. Nosotros empezamos, ya lo sabes, con grupos locales, ¿sí?, y grupitos un poquito así, digamos, más de segunda división. Bueno, lo que se podía, así, lo que se podía en ese momento, ¿no? Y lo que pero, había también. Claro, pero a partir de la cuarta edición ya empezamos a tener un poquito más de presupuesto, entonces pudimos recurrir a grupos así de más importantes, de más caché. Y entonces, pero siempre con el espíritu de traer algún grupo de esa época nuestra, ¿no? Pero a nivel nacional ya son no solo en el Caballa. Fíjate cuánta gente se está volviendo a unir. Claro que sí. Para devolver la música a la música, claro. No sé cómo explicarlo. Sí, algo porque increíble. Son grupos que siempre han gustado, que están ahí, porque los festivales... Y que nadie les ha superado. Claro, superado, y que los festivales no solo están enfocados a la juventud de mochila y tiendas de campaña. A la gente que le gusta la música. Claro, a la gente que le gusta la música. Entonces, si tú tienes 50, 50 y tantos años... Y quieres ir a un Caballa Rock. Y quieres ir a un festival, ¿por qué no vas a poder? Pues te gusta ver grupos de tu época también, ¿no? Y entonces, pues, eso es lo que hacemos, siempre combinamos grupos más actuales con algún grupo, ya han pasado por aquí algunos grupos muy buenos, muy importantes. ¿Cómo se renueva la lista? Porque tanto material hay como para traer, no sé, ¿se puede todavía no repetir? Sí, hay muchos grupos, muy importantes. Siempre, los grupos de que tienen cuarenta y tantos años en escena siempre están ahí. Lo único, pues, que no son tan constantes, es normal, ¿no? También. Es una edad que también las giras, fíjate tú, ¿no? Y las voces y todo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Claro. Esto va cambiando. Que los chanclas, por ejemplo, Bejín en su momento, bueno, siempre ha sido un showman, ¿no? Pepe Totalmente. Bejín. Pero bueno, ya espacian más los conciertos. Ten en cuenta que ellos han tocado, estuvimos leyendo el currículo, más de 2.000 conciertos, que se dice pronto. O sea que
hay que espaciar 2000 conciertos con un intermedio paro. Claro, exactamente. Además, eso, con un intermedio que estuvieron parados. Después, cuando volvieron, regresaron, hicieron una mezcla entre Los Toreros Muertos y Los Chanclas. Se llamaban Los Toreros en Chanclas. Bueno, es que son geniales. Es que se inventan unas cosas. Y entonces, pues mira, muy bien. Y ya hace tiempo que están ellos otra vez en solitario. Yo el año pasado les vi, no actuando, estaban en el mismo sitio que yo, y no pierden para nada la pinta. No, la verdad que son divertidos. Les reconoces en cualquier sitio. Además, súper profesionales, les pides la lista de aduana y todo eso, te lo mandan detalladísimo. Están acostumbrados a trabajar. Sí. Saben después, por dónde van. Pasa por eso, porque lo que estábamos hablando, ¿no?, de la parte administrativa, ¿no? Hay algunos grupos, con los grupos menos conocidos. Más entonces, ¿les parece que venir a Ceuta es como ir a Tanzania o ir a Kenia? Una cosa eso así que como... me sigue llamando la atención. Son capaces de tocar y hacer gargas. Exactamente, ¿no? Pueden tocar en cualquier pueblecillo de Cantabria. ¿No les parece? Y venir a Ceuta, que es cruzar el estrecho, ¿no? Y entonces, bueno, le explica, ¿no? Tienes que ver aduana. Pero me tienes que detallar marca, modelo, unidades, tal y cual. Y les cuesta hacer mucho trabajo, ¿no? Bueno, le falta experiencia. Claro. Tendrán las voces, tienen la música, le falta la experiencia. Bueno, no me pises que llevo chancla, va a empezar. Tenemos ya, hay uno. Sí. Después, ¿qué más? Porque este año está completito también. Sí, ¿eh? Mira, este año tenemos dos grupos de Ceuta, que son Martes Maresco, que hacen un rock, indie rock, así psicodélico, con punto de garaje. La verdad que es un grupito que se dio a conocer aquí en Ceuta primeros de este año. A ver, punto de garaje, porque hay mucha gente que hasta ahora no está preparada para el rock. Entonces, bueno, hay que decirle, sí, venga, sí, a ser festival, sí, claro, que se lo va a pasar genial, porque seguro que cuando tuvo menos años estuvo metido en esto. Estos chavales nos llamaron mucho la atención, lo vimos en la sala de Denver y nos llamaron mucho la atención. Son bastante buenos, lo que pasa es que han estado estudiando en Granada, pero bueno, ahora tocan aquí. Después tocan también de Ceuta, Vainosis. Ya tiene solera. Ellos debutaron en el Caballarro en el 2008, creo. El 2018. En el segundo debutaron. Fue la primera vez que tocaban en directo. Y han evolucionado muchísimo. Han evolucionado muchísimo. Hacen versiones de rock clásico y ya cada vez están metiendo temitas de ese estilo. Un grupo así muy bueno. La verdad, después tenemos a un grupo que vino el año pasado, lo que pasa es que por motivos de hora, de follones, de sonorización y eso, solamente pudieron tocar media hora. Entonces le prometimos que este año te compensamos. Iban a volver. Y son de Estepona, se llaman Rata Pendón. Vaya los nombres que se ponen, ¿eh? Es que es un grupo de punk, rockero, punk. Ellos le dicen prostipunk rock. Ah, eso me gusta más. Los define mejor. Es un grupo muy divertido, la verdad. Lo define mejor. Tienen dos chicas en la formación, que eso nos gusta mucho. Pero oye, eso no es normal, ¿no? No es muy normal, pero oye, está muy bien. Me parece estupendo, ¿no? De hecho, una de las chicas toca el bajo, estupendo, la otra chavala hace coro, pero bueno, hay una bajista que... Ya va cogiendo color. Sí, la verdad que sí. Son además gente majísima. Después tocan un grupo, este año traemos un grupo de Portugal, que se llaman Attic Demons, que es un grupo de heavy metal clásico, a la usanza. Puro y duro. Sí, el grupo, sus influencias son AC/DC, Iron Maiden, bueno, grupos de new metal, como son Slipknot o Linkin Park, grupos de ese tipo, y además la pinta de heavy clásico. ¿Y suenan igual? ¿Suenan parecido? Suenan muy bien. Además, en YouTube hay versiones de ellos de Iron Maiden, de Aces High, por ejemplo. Parecerse a Iron Maiden. Hombre, es complicadísimo. Muy complicado. No es que lo imiten, ¿eh? O sea, tienen que no estoy ese punto de... Y entonces, no, pues, no hacen lo mismo, pero sí tienen el mismo estilo. Además, ¿no?, la pinta de rockero, mira, ¿no? Lo estamos viendo en pantalla ahí. El pinta de rockero clásico, ¿no? Son de la ciudad de Almada, de Portugal, de la provincia de, ¿cómo lo has localizado?, de Lisboa. Pues no, eso es a través de la... Nosotros estamos muy en contacto con la asociación Séptimo Infierno. Ajá, vale. Y entonces, porque nosotros, Willy y yo, controlamos un poquito más lo que es el indie, el rock clásico, más la fusión. Entonces, siempre un grupo de heavy, de rock potente, de hard rock, sabrá, gusta más, traer. ¿No? Y ellos siempre, pues mira, trae este, trae el otro. Pues más están este al día, ¿eh? Sí, se lo ocurran. Estupendamente, se lo ocurran mucho.
se le ocurra. Y entonces pues nos pusimos en contacto con ellos y ellos encantados. Además, eso de venir a Ceuta, ¿no? Con las reminiscencias portuguesas. Alguno aprenderá algo. Alguno vendrá. Estamos... Alguno habrá leído algo para venir. Sí, sí, y no. Aquí... Sí, además, cuando estuvimos en contacto con ellos, Ceuta, Ceuta, sí, nosotros conocemos Ceuta, porque hablan así muy claro. Sí, tienen una pero mezcla. Bueno, hablan español, ¿no? Tienen una mezcla. Y cantan en inglés. Además, en un inglés muy auténtico, la verdad. Ah, sí. Tiene muy buen punto. Eso sería como la primera parte del festival, ¿no? El rock más potente. Y después tenemos la segunda parte del festival, que sería un poquito más de música, más de fusión. Viene La Selva Sur, que es un grupo que tiene ya sus añitos, tuvieron un parón, hace música, tiene influencia... Yo le hice la música Balk, música de los Balcanes, que es música así muy alegre, muy bailonga. No tienen tanto rock, pero tienen mucho punto de rumbita, de música de rock, de ritmos latinoamericanos. Esta gente tuvieron un premio, por ejemplo, en Soul Music, la cadena de videoclips. Uh-huh. Le dieron un premio por el videoclip El Muerto. La verdad, está muy curioso, está muy bien hecho. Es como está una pequeña muerto. Peliculita. Está muy bien muerto, ¿no? Está muy bien muerto. Y bueno. Aquí también hay dos chicas. Hombre, la cosa se va normalizando sí. entonces. Sí, ya no lo vamos a ver tan extraordinario. Y después viene Mario Díaz Trío. Mario Díaz empezó con Los Atlánticos, un grupo así de fusión de este estilo, rollito gaditano, gamberrete, funk... Lo que nos gusta. Así, de ese tipo. Llega ¿verdad? Un momento del festival, eso gusta. Eso sí. Eso es necesario. El año pasado el Canijo de Jerez fue un pelotazo. Pero es que eso viene muy bien. Hubo que cerrar la puerta, no cabía nadie más. Bueno, o sea, a ver si es verdad que este año lo podemos. Eso esperamos. A ver si este año. Y este Mario también ha colaborado con Chambao. Bueno. Y desde que tiene su trío, pues bueno, hace una música un poquito más rockerilla. Pero vamos, sin abandonar su fusión latina y su fusión sureña, ¿no? Y después para cerrar por Los Chanclas, que yo creo que lo que llevo Chanclas, bueno, quizás la gente más joven no los conozca tanto, ¿no? No te creas, porque, bueno, sí, claro, no han vivido su momento más espectacular, porque si son de 18... Claro, por eso te digo, pero gente como nosotros van a flipar. Lo vamos a flipar, y ellos también van a flipar, sí, porque sí. Van a entender, cuando hayan oído hablar de él, van a entender... Porque se hablaba de están ellos, encantados ¿no? de venir, la verdad. Bueno, todo eso para esta séptima edición del Festival Caballa Rock que se celebra en junio. El día 1, sábado 1 de junio. 1 de junio, ¿dónde? En el Auditorio de la Marina, a partir de las 2 de la tarde abriremos las puertas. Contamos, como siempre, con nuestra zona de restauración. Nuestra típica mezcla de pinchito, cerveza, ¿no? Lo que tiene que haber. Nos gusta tanto a los caballos, ¿no? Y ya te digo, a partir de las 2, a las 3 más o menos empezará el primer concierto. Y hasta las 12 de la noche, que es la hora en la que tenemos permiso. Ininterrumpido. Sí, va un grupo detrás de otro. ¿Cómo funciona un festival que empieza tan temprano? Pues la verdad que con mucho esfuerzo por parte de la organización, todo planeado como una operación militar, ¿no? Claro. De tal hora a tal hora, bueno, vosotros hacéis las escaletas así también, ¿no? De tal hora a tal hora. Exactamente, ¿no? Entonces, pues, desarrollar las escaletas y después con un esfuerzo muy grande de Alba Sonido, que pone toda la carne en el asador, la verdad. Y tiene muy buenos profesionales, todo va bien organizado. Dejamos su momentito para que prueben los grupos un poquito para ajusten sonido, porque bueno. Primero van a sonorizar entre viernes por la tarde y sábado por la mañana, sonorizarán los grupos conforme vayan viniendo. ¿Y cómo se mantiene al público tan temprano y para tantas horas? Pues mira, no, la gente... Era la fórmula que no teníamos, sí, y que se necesitaba. Exactamente, porque, hombre, la idea del festival... Los festivales empiezan pues por la tarde, anochecer, un poquito, hasta claro. Por la noche. Pero para 3... nosotros eso era imposible, o sea, terminar a las 3 o las 4 de la mañana para nosotros eso es imposible. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Retrasamos. Ahora, el tardeo está muy de moda. Se ha puesto ¿verdad? Muy de moda. Yo creo que la gente ya ¿verdad? No se queda tanto Entonces, tiempo. Si es que le pasa... Hombre, no es que hablo de la gente de nuestra edad, no se necesita que el festival vaya dirigido a gente de nuestra edad, va dirigido claro a todos que los no. públicos. Pero bueno, la gente que tiene una cierta edad le gusta más salir al mediodía
enganchar. Pero ¿sabes qué pasa también? Que como todo cierra antes, porque antes terminabas a lo mejor una actuación y te podías ir a no sé dónde. Sí, pero ahora cierra todo. Ahora está todo exactamente. Cerrado. Entonces a la gente le gusta eso y el rollo de la barrita, de juntar allí con la gente, pueden, como es un sitio así grande, pues los menores pueden entrar con los padres, porque los menores solo no se les permite entrar. Lógicamente. Pero bueno, hay gente que a lo mejor tiene hijos y, oye, ¿por qué no van a poder asistir? Pues tienen a los niños por allí correteando y están ellos disfrutando. Y oyendo música, claro, que es y muy oyendo sano. Música muy buena, en directo, el ambientillo del festival, entra gente, sale, charlas con la gente. ¿Cuánto nos cuesta entrar? ¿Cuánto nos cuesta ver? Como siempre, gratis, por tanto no hay que reservar entrada. Gratuita, eso la Consejería de Cultura se porta muy bien con nosotros, la verdad. Nos da un buen pellizquito para organizar el festival. Y la entrada es gratuita. ¿Y cuando reúnes a toda esta gente, ya ha comido, ya ha disfrutado, ha bailado, ha bebido, ha conocido, se ha engañado, ha hecho ya todo? ¿Qué hacéis cuando cerréis la versión? Bueno, pues normalmente se hace, estamos negociando porque todavía no es seguro, pero el año pasado lo hicimos, una fiesta en el casino. En la discoteca del casino se invitó a los grupos, a la gente así de la organización, de todos los colaboradores y todo esto. Estuvimos un ratito en el casino. Este año lo más seguro es que también se haga. ¿Lo ha hablado ya o no? Sí, ya está en negociación. Ya está en ello, ¿no? Sí, estamos en ello. Pero solo para esta gente. Bueno, o el público más puede o menos entrar. Sí, puede entrar quien quiera. Tampoco es una cosa que... Porque ya es un poco el más cercano de con el sí, artista, con... Sí, pero bueno, mira, también los grupos vienen a lo que vienen. O sea, los grupos vienen, viajan. Vienen, descansan, sonorizan, tocan y quieren irse ya porque dentro de al día siguiente o dentro de 2 días tienen otro concierto, ¿no? Claro, y además aquí tienen que quedarse. Entonces, fuerza, claro, los grupos no están para muchas huergas, pero bueno, una copita de relax, de después de... Más que el beber o no beber, que cada uno hará lo que quiera hacer, pues yo qué sé, el encuentro, ¿no? El intercambiar ideas. Ya no estás ideas, en el escenario, ya estás aquí. Sí, porque durante el concierto cada uno está en su camerino, tiene sus horas asignadas. Tiene su catering, sus cosas. También al mediodía, el sábado, hay una comida con todos los grupos. ¿Dónde vais a comer? Eso en el bar El Caracol se hace. ¿En el bar? ¿Está eso? Eso es en el edificio Ceuta Center. Ah, vale, ahí. Vale. Ahí, eso es pues porque el que quiera ver a los artistas... Susana es coleguita nuestra y entonces, pues, además el año pasado comieron allí, todos muy contentos. Y entonces el viernes por la noche cenan allí los que vienen y el sábado comen todos... Allí, en todos los grupos de fuera. ¿Esta ciudad da para un festival como este? Sí, pues como este sí. O sea, nosotros ya, digamos que más grande no se puede hacer. ¿No hay sitio? No. ¿No vamos a encontrar nunca una explanada? Es que esto es lo que hay, ¿no? Exactamente. Ya teníamos que... Entonces, bueno, un sitio que no estaría mal, pues sería lo de Miguel Luque. Hombre, ahí sería fantástico, ¿no? Y un además, sitio que no estaría mal. Lo que pasa es que eso no deja de ser un complejo privado. Es un negocio privado. Yeah. Entonces, claro, es más difícil de organizarlo. Pero allí estaría muy bien. Bueno, pero ahí incluir arriba, alojamiento... Pucha, bueno, pero también puede poner el alojamiento allí... Claro, eso es una idea que... Y hacerlo en el Sarao, que tiene sitio, pasa por la cabeza, ¿no? El Sarao una idea, también. Lo que pasa es que, bueno, lo hemos hablado con ellos y ellos ponen sus condiciones. Lógicamente. Y es normal, ¿no? Lógico. Entonces, de momento, pues, no, nos conformamos, no. Tenemos la suerte de tener el Auditorio de la Marina. Esa es otra. Oye, el Sarao no se puede. El Sarao es que no... Está muy cerrado. No está acondicionado para ese tipo de eventos. Más para como una comunión, una fiestecita de cumpleaños, una boda. Una cosa así, sí. Pero, ya te digo, el complejo de Miguel Luque sí estaría... porque tienen una explanada muy grande, tienen ahí alojamiento, hay piscina, hay restaurantes. Sería fantástico, ¿no? Montarlo sí, todo allí. Montar una cosa, sí, sí. Entonces, estamos negociando un poquito a ver si con el tiempo se puede hacer allí. Pero vamos, de momento ya te digo, tenemos la suerte de tener el Auditorio de la Marina, que está muy bien. Bueno, el Auditorio de la Marina está en el centro. Entonces, claro, ¿por qué terminamos a las 12 de la noche? Porque a las 12 y 2 minutos está la policía en la puerta diciendo... Hasta aquí hemos llegado, no se puede hacer más. Claro. ¿Tiene toda la difusión este festival? Hombre, nosotros lo... ¿Cuando llamáis a algún grupo para que venga ya os va conociendo?
Hay muchos grupos que sí, de hecho, también a través de grupos que han estado aquí, te llaman, mira que yo soy tal amigo de este, que nos ha comentado que estuvieron aquí, que oye, que nos ofrecemos si queréis para tocar, que... Entonces sí, la verdad que tiene difusión. Es que hoy en día, gracias a Internet, eso más fácil, es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil. Ten en cuenta que a nosotros nos pueden ver desde Australia. Cualquier sitio, en cualquier parte del mundo. No sé, ¿en qué nivel querríais colocar este festival? Hombre, a un nivel... Porque a la ciudad le viene muy bien. Sí, hombre, decir, claro, además, mira, el año pasado vino gente con los grupos. Este año también... Viene gente, oye, pues eso es, de hecho los hoteles hay que cogerlos 3 meses antes prácticamente, porque aquí en Ceuta eso es lo que tenemos también, ¿no? Que queremos atraer mucho turismo, de cual, que está muy bien, pero claro, ¿dónde lo metes? La otra solución es un barco a las 2 de la mañana, para que se vaya todo el mundo, ¿no? Claro, pero ya la gente lo que quiere es eso, bueno, pues venir, disfrutar de las fiestas después, te viene el viernes y te vas el domingo más contento que nada, como hace la gente cuando va a un festival. Además, de verdad. Pero... Entonces, bueno, pues es lo que tenemos, pues mientras que tengamos lo que tengamos, vamos a aprovecharlo, ¿no? Bueno, yo creo que está muy bien aprovechado. Lo que pasa es que te pregunto eso porque yo creo que vosotros y nosotros todos queremos que vaya más. Claro, ¿no? Hombre, ahora y mismo. Que se mantenga, se consolide ya la séptima edición. Estamos trayendo 40 músicos. Bueno, 40 entre músicos técnicos y acompañantes, una cosa y otra. Pues mira, vamos ya promocionando esto. Vamos creciendo, vamos creciendo. Y aparte que la gente disfruta mucho. Oye, ¿y viene público de fuera? Sí, algo viene. Mira, el año pasado, por ejemplo, vino un chaval que montó un puesto de disco, un chaval de Algeciras que montó un puesto de disco, y vinieron... Vino gente de... Porque como tocaran los Shalom, un grupo mitad de Ceuta, mitad de Algeciras, pues trajeron gente. Y este año los Rata Pendón vienen con un grupo de excursionistas, digamos. De ratones. Que vienen con ellos, ¿no? Que ya le hemos gestionado nosotros el viaje y todo eso. Que de aquí quiero agradecerle a Juan Ramón, que nos pone las cosas muy fáciles a la hora de tramitarnos los viajes y las estancias menos y todas mal, esas cosas. Menos mal. Bueno, es que no sabemos lo grande que puede llegar a ser esto, ¿eh? Que todo empieza, pero todo empieza pequeñito. Claro, hombre, es normal, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces, ya lo que estábamos hablando, llega un momento en que más no creo que crezca con estas condiciones. Pero bueno, se puede mantener. Mira, el que se mantenga ya es un lujo. Sí. Y si además crece, pues todavía mejor. ¿Estás muy nervioso? ¿Te queda muy poquito? Bueno, nos queda poquito, pero ya... el jueves por ahí ya estaremos cuando será el jueves cuando, antes será ya será. Todo está preparado. Sí, y esperemos, ¿falta algo? Sí, no, la verdad que ya está todo hablado, ya el sonido, ya Óscar está organizando su movida, todos los trámites ya los tenemos, ya queda que empiecen los grupos a venir y que no nos pase como el año pasado, que el jueves antes cayó la más grande, como no había llovido aquí en Ceuta en la vida. Hubo que desmontar. Esperemos que este año no pase. No, hombre, no, ya está lloviendo, ya ha llovido bastante. Oye, ¿el cartel quién lo ha diseñado? Pues el cartel es nuestra amiga Eve. Bueno, vale. Que nos manda, que siempre se lo encargamos a ella. Bueno, pues lo tenéis todo el equipo montado. Sí, ya está todo en marcha, ya no hay retorno. ¿Retorno no? Ya hemos sobrepasado el punto de retorno, lo hemos sobrepasado. Bueno, ya. ¿Sabes cuánta alegría me das que se vuelva a celebrar el séptimo Festival Caballa Rock? Porque parecerá muy fácil, pero yo sé que no lo es. No, tiene su... Pero no, es que a nosotros nos gusta hacerlo. Entonces, ya. Porque mira, nosotros esto lo hacemos porque nos gusta, tampoco es una cosa que... Sí, todos bueno, tenemos nuestro trabajo, pero si cosas, te gusta hacer pero algo claro, y no puedes... Y disfruta, la gente se lo pasa muy bien, la gente ya a esta altura ya te está preguntando, ¿qué yo? ¿Cuándo es el Caballa Rock? ¿Esto? ¿Este año? ¿Qué, no sé qué? Ya huele a Caballa Rock. La verdad es que estamos muy contentos. Pues muchas felicidades, Molly, a ti y a todo el equipo. Nos vemos el día 1 en el Auditorio de la Marina. Vienen 7 grupos y es la séptima edición del Caballa Rock.
casi nada. Gracias. Que siga creciendo. Muchas gracias, Molly. Bueno, dejamos el cabello rojo. Bueno, lo dejamos de momento porque ya sabemos que tenemos una cita el día 1 a partir de las 2 de la tarde. Y van incluidas las cervezas, los pinchitos, la entrada es gratuita y libre. Los niños pueden acompañar a los padres porque se van a mover hasta las 12 de la noche de escándalo. Van a estar muy bien y los padres van a disfrutar de la música que les gusta. Y además, no me pises, que llevo chanclas, pues si alguno tiene duda, pues también puede recuperar su tiempo pasado con una actuación como la de ellos. Bueno, me voy a buscar a alguien. No sé si está ya María José. ¿Está Ana preparada? Pues venga, Ana, a esta hora, ¿dónde estás? Bueno, pues a esta hora vamos a celebrar el Día Mundial de la Bicicleta. ¿Y qué mejor sitio que celebrarlo? Pues que en un sitio donde venden bicicleta. 14K y con Dalvin. Bueno, pues para celebrar este día, fíjate, ¿dónde hemos venido, Dalvin? Buenas tardes. Sí, a un muy buen sitio, la verdad. Un buen sitio, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué tal? Una tienda que ya lleva sus añitos. Sí, pues estamos abiertos desde el 2019, uh-huh. Aquí. Estamos empezando ya de hace ya un tiempecito y la verdad que no nos ha ido bastante mal. Bueno, y nos ha ido bastante mal porque la bicicleta, pues, oye, no ha desaparecido y por eso la tienda tampoco, porque la gente cada vez va comprando más bicicletas, ¿sí? Sí, la bicicleta ha evolucionado mucho con respecto a los años que anteriormente hemos pasado. Aquí tenemos muestra de ello y sí que es verdad que está habiendo bastante afición últimamente. Sí, no, bueno, sí. Me imagino que con la cuna de la Legión, cada vez que hay una carrera deportiva, sí que la gente, ¿no? Pues, o una bicicleta, o, bueno, tenéis taller, tenéis también material de, ¿no? Exacto. Se notará un poco más. Sí, tenemos de todo un poco, desde gafas, casco, zapatillas, ropa, lógicamente, y como tú bien has dicho, pues tenemos taller para las personas que tienen esa bicicleta un poquito aparcada. ¿Qué es lo que más busca una persona cuando viene a comprar una bicicleta? Bueno, hoy en día hay muchas cosas que... Hoy en día la bicicleta sí que es verdad que, como has dicho antes, ha evolucionado mucho y hoy lo que vienen buscando mucho es la bicicleta, la e-bike, la típica bicicleta eléctrica que... Oye, no... eso es trampa ya, ¿no? Bueno, no es trampa, no es trampa. También hay que darle pedales. Pero sí que es verdad que ha evolucionado muchísimo y la gente cada vez está buscando, pues, aparte de hacer deporte, pues, tener un poco de medio de transporte y poderse mover con mucha más facilidad. ¿El precio también ha variado? Sí, el precio ha variado muchísimo. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, no es una excusa para venir aquí a la tienda y tener su el capricho. El que viene no le importa gastarse X, ¿no? Bueno, hay de todo un poco. Hay el que busca lo más baratito, va a iniciarse y está la típica persona porque viene buscando algo mucho más potente. Venga, ¿cuánto vale la más baratita? A ver. Bueno, la más baratita pues van rondando sobre los 400 euros de ahí en adelante. Te puedes gastar lo que tú quieras. Pero muy adelante. Sí, sí, sí. Porque no solo la bicicleta, sino las cosas que tú también le pongas, ¿no? Sí, exacto. Como ya te he dicho, esto es una horquilla bastante amplia y tú te puedes gastar lo que tú quieras aquí. Bueno, y la bicicleta, fíjate, esa que no tenía marcha, no tenía nada. Sí, sí, cuando, sí. Bueno, yo hablo de la bicicleta, pero habrá antiguo, ¿no? Más gente más mayor que yo que no esté viendo y diga, si la bicicleta no era nada. Bueno, sí, todos hemos crecido con bicicletas así de este estilo, pero sí que... Las siguen pidiendo, así, las básicas, digo. Sí, 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 de hecho esta misma, la que tenemos aquí colgada, que no la tenemos a la venta, pero sí la siguen pidiendo, la siguen solicitando. No la tienes a la venta, no. pero se enamoran nada más entrar. Se enamoran porque hay los típicos que les gustan los antiguos. Claro, porque estas son, yo las veo como mucho más de montaña, pero también buscamos una de paseo, que no tenga marcha, no sé, que sea mucho más cómoda el sillín, porque esos sillines... Sí, sí. Hoy en día hay de todo un poco. Hoy, el que viene buscando desde una bicicleta, una simple bicicleta de montaña, a una bicicleta de carretera, o como tú dices, a una bicicleta de paseo. Ahí. Y bueno, hablamos del taller, que también, bueno, viene mucha gente a... ¿El típico pinchazo o hay otros arreglillos? Hay algunos que otros arreglos, ¿no? Ahí sí, sí, sí. Los sí. Típicos pinchazos todavía existen, ¿no? Siguen existiendo. Aunque las bicicletas ya han evolucionado mucho, siguen teniendo... Así, ¿no? Sí, se siguen pinchando a día de hoy. Pero lógicamente ha avanzado muchísimo para evitar ese tipo de problemas. ¿Y los clientes? Pues bueno, ¿vienen muchos clientes? ¿Sí? ¿Eres...? Sí, la verdad que tenemos una clientela bastante... bastante afianzada y que viene y confía en nosotros, en nuestro producto y en nuestro taller, obviamente. Y la bici eléctrica, que me he quedado yo pensando, que la bicicleta eléctrica decías tú que tiene que pedalear y después ya como que ya no pela, ¿cómo es eso? A ver. Bueno, la bicicleta, la eléctrica tienes que pedalear y es un pedaleo asistido, ¿vale? Ah. Lleva un pequeño motorcito oculto, ¿vale? Y una batería que va a depender de los kilómetros que tú quieras hacer y tiene un kilometraje bastante amplio. Pero sí que es verdad que tienes que darle pedales.
O sea, que le puedo dar pedal por todo lo, o sea, digamos, por todo lo que no haya cuesta y después cuando llegue la cuesta, ¿no? Puedo subir tranquila sin... Tiene que seguir pedaleando. Tiene que seguir Vaya, pedaleando. Vaya, hombre, yo sabía que esto tenía trampa. No, no, tiene un truco, no sube, pero... No, no sube. Exacto, si no pedalea no te asiste. Es que aquí en Ceuta con las cuestas... Bueno, igualmente es una bicicleta que puede sufrir todo lo que tú quieras. O sea, desde llevarla apagada a poderte ayudar en cualquier situación más, más dificultosa. Fíjate, yo creo que somos una de las únicas, o habrá algunas que no tenemos las bicicletas esas típicas de alquiler que tienen en las demás ciudades, que yo creo que es por la cuesta. Bueno, aquí, por las cuestas, ¿no? Quizá, aquí porque... no es más por las cuestas, es porque no tenemos tampoco un sendero de como tienen pues, fuera un carril bicicleta. Que la verdad que Ceuta es muy pequeña y obviamente pues entendemos que no tiene un amplio carril bicicleta. Tenemos uno muy cortito que está en la estación, en los parques de la Argentina y se limita, es muy corto. Pero vamos, que aún así no hay sitio, o sea, hay mucho sitio para donde moverse con la bicicleta por aquí. Bueno, claro. Bueno, y tú usas, bueno, me imagino que tendrás bici, ¿no? Bueno, alguna tengo. Ay, no te gusta tanto, ¿cómo te da hoy? Alguna tengo. Pero no, es sí, oficial. Sí. Ah, vale, sí, vale. Sí. Antiguamente sí hacía muchas más competiciones, pero ahora, hoy en día, nos hemos dedicado un poco más a lo que te digo, a que el cliente venga mucho más seguro a comprarse una bicicleta, a arreglarle su bicicleta y que la tengan al día. O sea, contigo se cumple lo de en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? O cuchara de palo, ¿no? Que al final, pues no te gusta la... Bueno, te gusta la bicicleta, pero no eres un aficionado loco de las bicis. Bueno, trabajar en pudiendo la... Pudiendo tener la que tú quisieras. Exacto. Trabajar en una tienda de bicicleta, también te digo que tiene que gustarte mucho. Hombre, vale. Exacto. Ahí te lo compro, vale. Ahí ya me has respondido, mucho. Vale. Ahí sí. Sí. La verdad que siempre... el mundo de la bicicleta siempre ha estado a mi alrededor. Y la verdad que hoy en día es un gustazo trabajar de lo que te gusta. Sobre rueda va esta tienda 14K, pues lo vamos a dejar y bueno, pues feliz día de la bicicleta. Igualmente, para vosotros y aquí os esperamos en 14K. Bueno, claro, con una bicicleta. Pues ahí se nos queda Ana mirando una bicicleta en este Día Internacional de la Bicicleta. En Ceuta es una... práctica deportiva habitual casi, hay muchísima gente con bici que se lo pasa muy bien, incluidas las concentraciones, además de la participación en determinadas pruebas, y luego las individuales, que cada uno coge su bici y se va pues, a donde quiera irse con ella, que es un hábito muy saludable. Dejamos las bicicletas sin dejar de rodar, porque nuestra compañera María José creo que nos va a hablar no exactamente de eso, pero sí de una actividad que tiene que ver con lo de seguir rodando, ¿no? María José, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Beatriz, de nuevo. Pues efectivamente, fíjate que seguimos hablando de ruedas, de rodar, ¿y dónde estamos? Pues nos hemos venido para el auditorio de la Marina, porque vamos a empezar ya, desde ya, a rodar contra la ELA. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues yo tengo a Hamza al ladito mía, porque están preparando pues ya lo que queda, muy poquita cosa, para que mañana, bueno, pues como ellos lo llaman, sea el gran evento. Muy buenas, Hamza. Buenos días. Rodando contra la ELA, una vez más, segunda edición, después de muchísimo tiempo. Sí, después de mucho tiempo hemos vuelto con muchísimas ganas y aquí estamos organizando ya cositas. Me acuerdo que hablamos hace, yo creo que ya más de un mes casi, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues que había esta propuesta, que sí, que ya habéis preparado los carteles, las camisetas, todo, y que ibais a empezar a arrancar. Bueno, pues habéis arrancado tan fuerte que mañana es el evento aquí, en el Auditorio de la Marina. Sí, ya mañana a partir de las 11 de la mañana se va a congregar aquí todo el mundo que vaya a hacer la ruta en moto por toda Ceuta, y a partir de las 1:30... pues ya las personas que no vayan a venir en moto les estaremos aquí esperando con los brazos abiertos. Bueno, con los brazos abiertos, con las neveras llenas, con las paelleras preparadas, prácticamente con todo, Hamza. Sí, 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 vamos a tener de todo, bebida, comida, que hemos dicho en todos los aspectos que más vale que sobre a que falte, así que no se va a quedar nadie sin comer y sin beber. Y sobre todo lo que hemos dicho, que los niños también estén entretenidos, que tenemos colchonetas y demás para ellos. El apoyo de los empresarios ha sido un éxito rotundo, sobre todo falta
pues que venga esa gente de a pie, ¿verdad?, a colaborar, pues consumiendo esa comida, esa bebida, los niños disfrutando, y para poder sortear todo lo que os han entregado distintos empresarios de la ciudad, ¿no? Pues sí, la verdad es que hemos ido puerta por puerta, porque esto hay que trabajárselo, hemos ido puerta por puerta a muchísimas empresas y otras que nos han visto que nos estábamos moviendo muchísimo. Oye, Hausa, ¿qué pasa? ¿Qué estás contando por las redes sociales? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué se cuece? Y le hemos estado contando lo que es la iniciativa y la verdad es que se han volcado muchísimo con nosotros. Pues la verdad es que eso es positivo, solo falta que mañana empiece a llegar la gente a partir de las 11 a rodar con esas motos por toda la ciudad y luego aquí a disfrutar del evento. ¿Te esperabas que fuese a tener tanta acogida? La verdad es que al principio, como siempre digo, ¿no?, hace 7 años que nos conocía mucho menos gente y todo eso, la verdad que fue bastante bien. Esta vez no esperábamos quizás tanta acogida, que es que hasta el otro día, yendo a firmar un contrato para el seguro de responsabilidad civil, que son tantas cosas, y vimos a una mujer con la camiseta de Rodando contra la L y nos quedamos como, Dios mío de mi vida, qué emoción. Y nos acercamos a ella, le dimos las muchísimas gracias por poder colaborar con nosotros, que al final las camisetas eran 8 euros y un precio simbólico para poder ayudar a todos los enfermos de Ela. Fíjate que se han vendido todas las camisetas. Sí, todas, no ha quedado ninguna. Y los colgadores también. Y los lanyard también. Decíamos, si sobran algunas las ponemos en un stand en el auditorio. Lo siento, pero no. No hay ni lanyard ni camisetas. Eso es un pasito más, ¿no? Hombre, desde luego que sí. La verdad es que se agradece la acogida de parte de las empresas, de las personas de a pie. ¿Por qué la Ela, Hausa? Porque teníamos un caso muy, muy, muy cercano. Mi amiga Sara, su madre, yo la cuidaba y por desgracia falleció y quisimos luchar por ella porque nos dejó un legado y por todos los enfermos de ELA, que al final son muchas enfermedades que no se escuchan mucho. A nosotras nos ha tocado esta, pero por desgracia hay muchísimas más, pero nosotros hacemos movimiento por la ELA. Movimiento por la ELA, que es cierto que bueno, viviéndolo desde primera persona, Hausa, te dejó muy, muy tocada. Eres íntima amiga de Sara, que su mamá, como tú bien decías, la cuidaste, ella falleció. Y hay que seguir, ¿no? Hay que ir haciendo, sobre todo, un poquito de visibilidad, ¿no? Hay que seguir, Marijose, porque mira, como dije en las redes sociales hace pocos días, hay tantas cosas que nos separan, el fútbol, las religiones, las peleas diarias, los trabajos. Estas causas unen. Y de verdad que hay que aprovecharlo, porque al final el ser humano siempre está como siempre encrespado y demás. Y es verdad que siempre que le explicas cualquier cosa de esta solidaria, la gente se vuelca. Porque al final siempre tienes un amigo, un vecino, cualquier persona que le ha tocado de cerca y quieras o no, pues que la empatía por lo menos sea un punto de unión entre la humanidad. Bueno, empatía, punto de unión entre la humanidad, como nos dice Hausa. ¿Qué esperan para mañana? ¿Qué esperas que pase aquí? Mira, estás ahora, bueno, pues con compañeros, amigos, voluntarios, sí, que acaba de llegar todo el tema de la bebida. Vemos por allí la paellera también. El viento ha venido un poquito, os va a acompañar. Bueno, mejor un poquito de fresquito que ese calor, ¿no? Sí, es verdad que es mejor que esté el tiempo así. Me hablaban esta mañana por las redes sociales. Hausa, vais a cancelar el evento. ¿Tú crees de verdad que después de tanto trabajo vamos a cancelar el evento por un poquito de viento? Que no pasa nada, no pasa nada. Te has montado en el barco en Semana Santa y estás ahí afuera, te vienes al auditorio. Bueno, desde luego que aquí ahora mismo, no se está nada mal, al revés. Mira, ella está en manga corta, yo hoy, porque digo, no sé si me va a tocar, está más fresquita o no, pero hace un poquito de viento. Sara, bueno, Sara la veo yo ahora que está cargadita de cosas, a ver si llega o no. Sí, siempre hay alguien que se tiene que quedar y otro que ir a hacer cositas también. Te digo yo que ahora sí, echando un vistacito así en general, que está todo vacío, se está poniendo todo. ¿Qué esperas para mañana? ¿Qué esperas que pase aquí? Pues espero que el auditorio se llene, que no puedan caber más personas. Cuando lo hicimos hace 7 años, vinieron alrededor de cerca de 300 personas y no teníamos tanto bombo, digamos, por las redes sociales ni nada. Y esta vez, pues, entre amigos, vecinos, compañeros de trabajo, amistades y todas las personas de Ceuta que se han querido involucrar y eso, pues, que vengan a echar una manita. También viene gente de fuera, ¿eh?
hay que decirlo. Es verdad que hemos visto ya en redes sociales alguna moto por ahí preparada para... Sí. Y lo ha puesto muy claramente. Ya estamos preparados para rodar contra la ELA. Ojalá este evento, que aunque sea la segunda edición, pero como tú bien dices, es algo que se ha hecho hace muchísimo tiempo, muy buena Sara, pues se logre quedar, ¿no?, año tras año y que sea algo grande, ¿no?, ¿o cómo? Hombre, Sara, si quiere que se quede todos los años. Yo lo voy a intentar todos los Sara años. Sara quiere que se quede todos los años. Pero es verdad que es mucho trabajo, tenemos que ponernos de acuerdo en mil cosas y, bueno, vamos a intentar. No, mía, eso. Sara, que haga lo que quiera, conmigo ya que no cuente más. Sara siempre tendrá mi apoyo porque ahí tenemos un vínculo que es imposible de romper, vamos. Pero que es muchísimo trabajo y las dos tenemos trabajo y hay que hacer inversión propia también para que todo salga bien. Pero bueno, son cosas que se hablarán y si vemos que tiene buena aceptación también, pues oye, se intentará todo depende. Sara, yo le preguntaba a Hasa hace un ratito por qué la ELA nos ha contado un poco. A ti te toca, os toca a las dos, pero a ti de manera muy, muy personal. Era tu mami la que estaba enferma y al final, por desgracia, ya no está con nosotros. Exacto. Entonces, por eso mismo lo hago con tantas ganas y que por mí, si sale bien este año, repetirlo todos los años que sea posible. Básicamente, ¿qué quieres que salga bien? Aparte de que bueno, económicamente, pues sea esta pequeña aportación para la investigación, algo tan importante, pero ¿quieres que la gente lo visualice, que no se olvide? Exacto, porque yo creo que aquí en Ceuta lo que es la ELA se encuentra como algo muy lejano y realmente en esto tenemos muchísimos casos. Entonces quiero que la gente también se conciencie de que esa enfermedad existe, porque está muy, muy olvidada. Bueno, pues enfermedad olvidada, que quieras que no, aquí tenemos a Hamza y a Sara, que de alguna manera, bueno, pues están luchando, están aportando su granito de arena, Beatriz, y haciendo todo lo posible y más. Mira, estas son las camisetas que ya no hay, rodando contra la ELA. Mañana, Auditorio de la Varina, a las 11, todo el que tenga moto, pues aquí se concentra, da ese paseíto y a partir de la 1, bueno, oye, nos ha salido hasta el sol, ¿eh? Es que... Está todo a nuestro favor. Esperemos que mañana siga igual. Claro que sí. A ver. Sí. Vea, tú que eres más del tiempo, mañana qué día va a ser. Vamos a estar aquí a gustito. Estupendo. Claro que sí. Mañana. Pero sí estamos acostumbrados a temporales más grandes, como decía antes Hansa. Se han ido la gente en Semana Santa, como que no se podía salir. No se va a poder bajar a la Marina a participar en esto, hombre, por favor, venga. Un ratito, ¿verdad? Por mucho viento que haga. A colaborar con esta causa. Muy bien, muchísimas gracias. Que vaya mucha gente y que se consigan los objetivos que os habéis marcado, Hansa. De verdad, gracias por el esfuerzo. En nombre de todos, porque no sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros, si es que nos toca. La investigación, lo más importante, como tú decías. Bueno, María José, nos vemos en un rato. Lo dejamos ahora porque me voy a quedar... Mañana con... a rodar contra la ELA, ¿eh? Totalmente, totalmente. Nos vamos en un rato porque ahora nos vamos a ir con Ana. Ana, ¿dónde estás a esta hora? Pues a esta hora nos encontramos en Bocatas Marezco, en la hamburguesería Marezco. Beatriz, se jubilan, cierran la persiana, pero claro, yo lo estoy diciendo con una pena, pero aquí de pena... ninguna, porque fíjate la cara de felicidad que tiene Inés y Jesús, porque yo creo que esta jubilación es más que merecida. Sí, pues no merecida o no, no lo sé, pero gana sí, la verdad, gana de emplear el tiempo en otra cosa. Después de tanto tiempo, Jesús, ¿cuántos años? Sí. Aquí en la hamburguesería 34 años, mi vida laboral no te lo voy a decir porque te puede asustar, muchísimos años. Porque empezaste muy joven. Sí, con 13 años. Madre mía. Sí. Pero vamos, aquí estamos con salud y estamos bien y con ganas. O sea que los años de cotización tú ya lo llevas, ¿no? Sí, sobrado. Estoy haciendo más años por mi mujer, pues se jubile ella también. Bueno, claro, porque siempre habéis trabajado juntos. Hay un dicho, se dice, ¿no?, de lo de, oye, ¿cómo trabajas tú con tu marido? ¿Cómo puedes trabajar tú con tu mujer? Yo no podría. Pues... ¿Inés? Nosotros hemos podido porque lo hemos llevado con mucho humor. ¿Se lleva después el trabajo a casa? ¿No le ha echado la mayonesa al bocadillo? No, para nada. Hay momentitos aquí en que estamos así, nos ponemos la red y nos ponemos a bailar. Fíjate. Así que... Jesús. Si nos lo tomamos bien el trabajo. Es un trabajo muy duro. Como nosotros lo hemos tenido, que no hemos querido que nadie nos corte, que nadie nos limpie, que nada. Ha sido un trabajo muy duro, pero ha sido un trabajo que los dos lo hemos sabido llevar muy bien. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Con más ganas un día menos, pero siempre con un continuo de va adelante, adelante, adelante. Y sabiendo que este es el medio de vida de mi casa. Y ya está a punto. Y que las horas que echaba y demás era dinero que entraba en casa. En casa, por supuesto. Esa ha sido la motivación. Claro. Esa ha sido la motivación y así hemos continuado. Después de tanto tiempo que nos ha comido un bocadillo aquí, que bueno, antes nos lo llevaban a casa, después ya sí que hubo un tiempo que ya, pues ya últimamente no. Cuéntame un poco la trayectoria de la hamburguesería. Bueno, nosotros empezamos vendiendo 4 o 5 bocadillos, vamos, de película, echando muchísimas horas, los niños durmiendo en el coche en saquitos de dormir, el pequeño debajo del mostrador, todo eso lo hemos pasado. Empezamos poquito a poco, y vimos que las exigencias de la calle, por favor, empezamos metiendo una moto, asegurado siempre. Con nosotros siempre ha trabajado todo el mundo, aunque no pudiéramos medio pagar, le damos su seguro. Y así fuimos hasta que tuvimos aquí 7, 8 motos, estuvimos aquí. Madre mía. Y decidí yo, creyendo que no me equivocaba, montar otro negocio en el polígono, dividí Ceuta en 2, repartidores allí 4, aquí otros 4, y la verdad que nos creció tal monstruo que nos comía a nosotros, y no estábamos felices, no estaba a gusto trabajando. Se ganaba dinero, sí, pero... Y un día, pues, tomé una vez... Madrugar mucho... Llega la decisión y dice, mira, Jesús, vamos a quedarnos con las chiquititas que tenemos y ya está. Sí. Claro, sí, ese fue uno de los motivos, y otro era que mis hijos buscaron su manera de vivir, no iban a continuar con esto, y dijimos, pero los bocadillos se lo comían en casa, vamos, me apuesto un pasito para atrás. ¿No, Jesús? Sí, sí. Bueno, sí. Mis hijas han cooperado, ¿eh? Es la verdad, mis hijas han sido una parte muy importante de mi negocio. Nos han hecho una mano tremenda siempre. El pequeño que está todavía con nosotros en casa, todavía no se ha independizado, sigue viniendo todos los días a las 8 de la noche con ella. Es decir, que mis hijos es parte de Maresco, no es Inés y Jesús, o Jesús Inés. Maresco es mi casa, mi familia. Sí. Bueno, ¿y el día 27? Va no a sabemos la... lo que va a pasar. Yo no. Bueno, la persiana se va a bajar, o sea, eso sí. Sí, sí. Sí, sabemos. Está decidido. Sí, eso sí, sí. Sabemos que hay alguien que quiere hacernos un reportaje desde las 8 que abramos hasta las 12, el último campero que se venda. No sé por qué, no sé lo que va a pasar, si vamos a llorar o no. No sé. Hombre, yo creo que en el momento de cerrar la presión así me va a dar ese sentimiento de decir, Dios mío, en 34 años de mi vida, de nuestra vida laboral, se cierra aquí. Pero la verdad que la ilusión de hacer otras cosas... Sí, pero al día siguiente ya como que eso ya pasó. Y llegar a esta meta, la jubilación es una meta, pero es un inicio al mismo tiempo. Es una etapa de la vida. Claro, un inicio de no tener este tipo de obligación, de tenerte que venir, hay un día que terminas tarde... Me gustaría tener un botón que la hamburguesería se recogiera y no lo tiene, pues entonces tenemos que irnos de aquí. Y ya está, empezar a coger, andar, ir a su gimnasia, a su baile, y yo mi pesca, mi andar, 4 cosas, mis lecturas. ¿Y los nietos, que se os ha olvidado? Eso, no, nietos, eso no se olvida, eso amigos, está por encima. Amigos, familia, claro. Mi tarifa querida. Sí. Bueno, y este cartel, que también, fíjate, que lo pusisteis para que la gente se fuera informando de que, bueno, que sí... Y la gente ha firmado, ha puesto los mejores bocatas de mi infancia, los mejores camperos de España. Uno de los motivos del cartel, te voy a decir, fue que pensamos, vamos a poner, o sea, vamos a cerrar. Y digo, la gente va a pensar que es que esto se ha ido al garete. O que estamos malos, yo qué sé. Y digo, pues vamos a anunciar que cerramos por jubilación, y como no tenemos quien nos continúe, pues decimos, lo vamos a anunciar de una manera un poquito más distinta de cerramos por jubilación, pues se acabó. Porque nos jubilamos. Y parece que se estaba acabando el mundo, porque sí, madre mía, sí. Desde que ha puesto el cartel. Pues la verdad que el cliente, lo mejor que venían, pues sabemos que ahora Ceuta pasa por unos momentos de crisis, que es la verdad, no todo el mundo está en esa bola de crisis, hay quien no, pero antes venía a lo mejor una vez a la semana o dos, ahora hay quien viene todos los días. Parece que se van a acabar. Están viniendo gente, y no es ninguna exageración, han venido de Sevilla, han venido de Granada, por camperos para llevárselos fuera. Y digo yo, sinceramente, me río cuando me lo dicen, esto es cachondeo. No, no, sí, es así, sí. Son clientes que han venido aquí, se han hecho aquí, están viviendo fuera, tienen sus padres, vienen de vez en cuando, y cuando se han enterado, pues han empezado a venir. Y digo, ¿esto qué es? No, de verdad, no. De pequeñito, que están ya, no estudiando, sino ya con su vida realizada afuera. Vamos, particularmente de Granada, de Málaga. Sevilla también. Y de Sevilla. Han venido... Sí. Jesús, yo me llevo 4, los corto, me los guardo, me los como, porque ya no voy a venir, y cuando venga ya estás tú jubilado. Bueno, qué deciros, que disfrutéis de la vida, disfrutéis de esta jubilación tan merecida,
Que ya se, bueno, que ya tienen planes, vea, fíjate. Y cosas muy importantes, que amplía, que no nos vamos de Ceuta, que somos ceutíes, hemos ganado aquí, hemos comido aquí, vamos a seguir viviendo en Ceuta. Aunque salgamos fuera, viaje, lo que sea. Seguimos en Ceuta, que no nos vamos a ningún sitio, que es muy importante que los ceutíes tengamos fe en nuestra tierra, que hay un filón aquí muy bueno, que hay un filón en Ceuta para resurgir otra vez. Hagámoslo. Que yo sé dónde vive, que igual algún día me voy a por un bocadillo. No, Ceuta nos ha dado mucho y yo vivo muy bien en Ceuta. Bueno, pues que disfrutéis de esa jubilación, gracias, que nos gracias. Vemos. Oye, que nos vemos en la calle. Sí, gracias. Si Dios quiere. Bueno, gracias por, nos vemos en la calle. Por desplazaros aquí y, ese tiempo aquí. Pues nada, agradecer esta atención. Muchísimas gracias, Beatriz. Venga. Con el cartel que pusieron para anunciar esa jubilación y todos los mensajitos, me voy a despedir, me voy a quitar para que así podamos disfrutar de ese cartel. Pues vamos a disfrutar del cartel, se acabó porque nos jubilamos después de más de 30 años, han decidido los Marezco que se van a hacer otras cosas, que se van a mejor vida, yo qué sé, ha dicho ella, pues desde la bici, la pesca, el gimnasio, el baile, Tarifa, pues tienen un plan muy premeditado que ojalá lo disfruten con muchísima intensidad después de tantos años de trabajo. Si quieren todavía disfrutar del producto, pues tiene que ser ya, porque el 27 se acabó. Los dejamos a ellos, dejamos a Ana, pero seguimos porque vamos a hablar ahora del Andrés Majón. Están inmersos en un proyecto en el que han participado 150 niños y niñas. El proyecto se llama Para conocernos mejor y bueno, parece que lo están haciendo, que lo están de alguna manera ratificando, ¿no? Para conocernos mejor, todos juntos, acompañados de sus profesores. 150 alumnos, alumnas han participado en el mismo, como les he dicho antes, y acompañado por sus tutores y sus profesores especialistas en religión católica e islámica, están precisamente trabajando en eso. Están ahora mismo, esta es la iglesia de Santa Teresa, donde se han concentrado todos. Supongo que ahí reciben la información de la religión católica y luego, como están inmersos en los dos, islámica y católica, pues irán participando de la segunda también. Les dejamos para que les vean, son 150. Bueno, pues estaremos en la otra opción también. Hemos dicho que en el Andrés Majón
están llevando a cabo ese proyecto para conocernos mejor y además de estar conducidos por sus tutores en las visitas, en este caso a la Iglesia de Santa Teresa, lo harán en otro momento a otro lugar, ya se los contaremos, porque se trata de no solo de estar conducidos por sus profesores, por sus tutores, sino que además los especialistas en religión católica e islámica les están acompañando, con lo cual les están volcando toda esa información. Dejamos esto, seguiremos el proyecto para conocernos mejor del Andrés Majón y nos vamos ahora con María José, que no sé dónde se habrá metido, pero bueno, nos lo va a contar enseguida. María José, ¿dónde estás? Muy buenas, Beatriz. Pues hasta ahora vamos a hablar con Carolina y con Sara porque tienen algo que contarnos que de verdad, bueno, pues yo creo que va a molar y mucho. ¿Qué hacen estas chicas acompañándome hoy? Bueno, pues porque son scout y nos van a hablar de que el próximo día 23 es San Jorge, el patrón de los scouts. Carolina, muy buenas. Pues sí, este fin de semana celebramos nosotros la acampada por nuestro patrón San Jorge, que bueno, realmente se celebra a nivel global, todos los scouts del mundo lo celebramos este fin de semana, pero nosotros queremos darle nuestro toque especial, entonces hacemos nuestra acampada con, por supuesto, todas las actividades que hacemos normalmente, pero en este caso compartimos tradiciones, que ya es algo muy común en nuestro grupo también, por ejemplo, la velada, que tenemos el sábado por la noche, tenemos nuestra velada, los pequeños son los encargados de realizar sus propias actividades, teatro, ellos lo organizan, ellos lo escenifican y lo que quieren es entretenernos a nosotros. También tenemos una novedad muy especial, que es en este caso vamos a darle las placas de reconocimiento al consejero Alejandro Ramírez y a Tamara Guerrero, porque han apoyado al grupo en todo momento, porque siempre están ahí cuando se les necesita y ya lo hicimos la semana pasada con la Fundación Balearia, que les entregamos su placa de reconocimiento por lo mismo, por ese convenio que tenemos con ellos cuando necesitamos salir a la península a una acampada, están ahí para apoyarnos y para lo que necesitemos, así que creíamos que justo celebrando nuestro patrón era lo que tocaba. Oye, ¿cómo es la salud ahora de los scouts en nuestra ciudad? ¿Cómo está a nivel, bueno, pues gente que participa de vuestra forma de vida, ¿no? Pues bastante bien, estamos situados en más de 100 scouts ahora mismo en nuestro grupo en Ceuta. De hecho, a esta acampada vienen unos 50, viene la mitad del grupo, están bastante interesados y es que, bueno, nuestro patrón es muy especial siempre, pero todos los que podemos, incluso teniendo esas responsabilidades con nuestros trabajos, con los estudios, siempre hacemos ese pequeño hueco y estamos intentando pues compartir lo máximo posible con los pequeños. Nosotros hoy viernes, de hecho, tenemos nuestra pequeña indaba. Vamos a aprovechar tiempo, no estamos con los pequeños, pero tendremos una noche los scouters pues para reírnos, para compartir, para organizar la acampada de verano, que también está a la vuelta de la esquina, por así decirlo, aunque todavía no adelantamos nada, pero estamos también compartiendo nosotros un ratito. Vamos a hablar con Sara. Sara, ¿tú por qué eres scout? Yo, bueno, pues yo conocí los scouts cuando era pequeña, con unos 12 años más o menos, y bueno, el tema de naturaleza, animales y ayudar a los demás es algo que desde pequeña me gusta. Y pues nada, he estado en varios grupos también, en Sevilla, y hace unos años volví y me presenté otra vez en el grupo y ahora estoy formándome como scouter, de los más pequeñitos de hecho, de los castores, y pues nada, es una sensación preciosa, la verdad. A ver, a gente a lo mejor que todavía no sabe que hay un grupo de scouts en la ciudad, qué cosas hacéis, cuáles son las actividades que proponéis, no sé, ¿qué les dirías? ¿Por qué tienen que acercarse a vuestro grupo? Pues porque básicamente, aparte de que somos el único grupo que hay en esta ciudad, la cantidad de actividades que hacemos con los niños de todo tipo de índole, bueno, es incontable. Hacemos voluntariado, vamos a la perrera a pasear los perros, o hacemos talleres y actividades con otras asociaciones. Y bueno, es que son muchísimas cosas, sobre todo contacto con la naturaleza, siempre, y más ahora que tenemos un centro scout ubicado en Calamocarro. Y vamos, eso es naturaleza plena. Y nada, que yo siempre a todo el mundo que conozco le digo que se apunta a los scouts con una experiencia única en la vida. Tienen que ir por lo menos y probar cómo es ese mundo, ¿verdad? Me imagino que reuniréis todos los fines de semana, Sara. Uh-huh. Todos los sábados por la mañana nos reunimos. Bueno, ¿y qué te parece esto de que vayas a hacer una acampada este fin de semana? Que empieza hoy por la tarde, ¿no? ¿O cómo? Cuéntanos un poco. Bueno, como ya ha dicho mi compañera Carolina, tenemos hoy la indaba, que básicamente nos reunimos los scouts para tratar los temas que queremos hablar, y ya el sábado por la mañana es cuando asisten los niños y empieza la acampada. Y bueno, yo no me pierdo una acampada, vamos, por nada del mundo, la verdad. ¿Qué horario vais a tener, Carolina? Que esos padres que van a dejar a sus hijos, ¿qué le habéis propuesto que van a hacer?
pues los pequeños empiezan la acampada en horario de actividad normal, que sería de 11 de la mañana del sábado a las 12 del mediodía del domingo, porque también el domingo tenemos nuestra promesa, algunos pequeños hacen su promesa, que es ese acto solemne que tenemos, y después de tanto tiempo, tenemos como mínimo un año después de las acampadas, cuando ellos ya se ven preparados, porque son ellos los que eligen cuándo hacer la promesa, la piden a su scouter, la piden al coordinador de grupo y hacen su pequeña cartita muy especial, les damos su pañoleta y hacen ese juramento con sus padres, con familiares, con los compañeros, y al final es un día más especial dentro de este patrón que tenemos. Bueno, pues 23 de abril, patrón de los scouts, de no solo de nuestra ciudad, sino a nivel mundial, ¿a que sí, Carolina? Y vosotros lo vais a pasar en grande. ¿Tenéis scouter, no? ¿Se llaman de todas las edades? Sí, sí, efectivamente. Nosotras somos las más jóvenes, pero tenemos scouters de todas las edades, de hasta 50 años. Es decir, que aquí cualquiera que de verdad sienta pasión por el escultismo, que quiera formarse, que quiera estar con los pequeños, que quiera disfrutar de la naturaleza, puede formar parte de nuestro grupo. Como scouter, evidentemente, necesitan un tiempo de adaptación. Tenemos, de hecho, preparación, claro, para luego atender a esos pequeños que se van apuntando. Sí. ¿A partir de qué edad, Carolina? Pues los pequeños pueden apuntarse a partir de los 6 años. Es la sección más pequeña, y ya luego tenemos hasta los 18, que son los rovers 18, dependiendo de la edad, normalmente hasta los 20 incluso se pueden quedar, y ya luego a partir de ahí se empiezan a formar como scouter de apoyo y ya luego como scouter oficial. Bueno, pues hablábamos, Beatriz, de la salud de estos scouts aquí en Ceuta. Aproximadamente unas 100 personas forman esta familia. Nosotros solamente os vamos a decir que felicidades, ¿vale?, por seguir creciendo, por tener esta salud, como decimos, tan fantástica, y bueno, que lo paséis de maravilla. Ya nos contaréis, Carolina. Muchísimas gracias. Bueno, pues a disfrutarlo, y los que nos están viendo, Beatriz, que quieran formar parte de los scouts de nuestra ciudad, que se pongan en contacto con ellas, que tú fíjate cómo lo cuentan, las actividades que hacen. Yo creo que es fantástico, con los montes que tenemos y con todas las posibilidades, el formar parte de esto, o por lo menos conocerlo de cerca, ¿no? Pues sí. Gracias, gracias, chicas. Gracias. Pues muchas gracias, y que nada, que todo funcione, que todo vaya muy bien. Estás hoy de un sitio para otro, celebración del patrón de los scouts, que como ya han visto, tienen preparado un día fantástico. Pues se lo dejamos, que dejamos que lo disfruten. María José volverá en un poquito, porque ahora me quedo con una de nuestras páginas de los viernes, con la de Ciencia de la Conservación. Y hoy tenemos con nosotros a Álvaro, porque Álvaro Sabino, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues en esta etapa, quiero decir. En esta etapa, pues, llevo, Ceuta, yo qué sé qué. Claro, no, pues esta etapa llevo casi 2 añitos ya de seguido aquí. Casi 2 añitos seguidos. Seguido. La última vez que estuvimos juntos aquí, no me acuerdo cuánto, hace 2 meses, 3 meses. Sí, hablábamos del proyecto que estábamos llevando a cabo, de la erradicación de las algas en las costas, en los acantilados del Monte Alto. Pero que no lo vamos a quitar, ¿no? A ver, estamos terminando, de hecho estamos realizando ya la última, estamos terminando la última actuación, la última erradicación, y los datos no son bastante favorables. Hay que todavía diseñar y afinar un poco más el protocolo final, pero los datos pintan bien. ¿Vale? A ver, ¿cuánto ha desaparecido? A ver, no es que haya, no es cuánto, sino es si ha sido efectivo. Qué sé, ¿cómo me? Porque al final lo que nos molesta son las algas. Claro, no, es efectivo. O sea, ha visto que sí que la erradicación es efectiva en ciertos ambientes donde dan poco el sol, uh-huh, donde se mantiene un poquito más conservada, ¿no? Menos conservada el alga. Pero en la zona donde se conservan más, donde da más el sol, donde hay más continuidad de agua y tal, pues el alga... Ahí están encantadas. Ahí están en su salsa, nunca mejor dicho. Formas parte de un equipo grande. Sí, sí, sí. A ver, sí, ¿qué sí, equipo sí. es ese? En la estación de biología de... Pero todo el mundo dice, no, que nos hemos quitado de medio aquí, que es que todos son sigue, un equipo. Sigue la batalla. Pues... somos la Estación de Biología del Estrecho, de Biología Marina del Estrecho, que está aquí en Ceuta y que es una rama del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla. Entonces, claro, nosotros estamos realizando proyectos en colaboración con la ciudad y usando también, pues, metodologías y materiales de la Universidad de Sevilla.
Que además sirven luego, todos los datos no sirven solo para quedarnos nosotros, ¿no? Porque van dentro de una macro investigación. Claro, ¿no? aparte de los informes que realizamos nosotros para UIMAS, en este caso, para la ciudad, aparte lo cogemos nosotros, tenemos una cláusula para poder publicarlo como artículo científico, porque realmente son estudios muy interesantes, muy, muy potentes, muy punteros, ¿no? En el ambiente de la ciencia. Y claro, desaprovechar esas investigaciones, esos muestreos y esos análisis de datos para quedarse solo en un informe, que es útil, pero se puede también dar una visión un poquito más científica. Bueno, habéis tenido una gran oportunidad, ¿no?, con esa participación. Sí, claro, nos ha dado un poco de aire y un poco más de libertad de poder realizar, pues, todos los proyectos que, no que queremos, pero sí que nos podemos, que de los que podemos hacernos cargo, claro. ¿Sabemos los ceutíes todo lo que hacéis? Quiero decir, de todo lo que se habla, de todo lo que se habla de nuestra ciudad a este nivel, quiero decir, claro, estamos hablando del mar. A ver, yo creo que poquito a poco sí que nos van conociendo, porque cuando vamos muestreando por las costas sí que nos paran. Oye, ¿vosotros que sois los biólogos? Bueno, la Policía Nacional y la Guardia Civil cuando nos paran en alta mar también nos paran. Y digo, vale, vosotros sois los biólogos, estáis trabajando. O sea, quiera que no, poquito a poco nos van conociendo. Poquito a poco, poquito se a va poco viendo, ¿no? Pero queda mucho y queda mucho por hacer, desde luego, vamos. Oye, ¿ahorita has sumergido? ¿Qué? ¿Hoy te has sumergido? Hoy no, ayer me iba a sumergir, pero no se dio el caso. Antes de ayer, desde luego, sí. ¿Y qué estaba? ¿Qué fuiste a ver? Pues ahora mismo estamos realizando una labor con la ayuda de los buzos de la Almadraba, porque se ha desplazado la Almadraba de la zona donde estaba ahora, y la han tenido que desplazar debido a la instalación de un cable eléctrico y tal. Sí, y es cierto, ha habido un poco de polémica y tal. Entonces, pues, estamos realizando unos estudios, unas exploraciones donde se va a instalar la Almadraba para ver si hay especies de valor ecológico, de importancia ecológica, o no, ¿sabes? Por si acaso se tengan que mover un poquito o reestructurar la metodología o la forma en la que se instale. Aunque la va todo muy lento, ya qué alegría, ¿no? Sí. Que antes de ya se investigue. Claro, claro, hombre. Que esto no pasaba. No, antes. Ahí te poníamos y claro, estaba. Ahí donde cayera, pues cayó. Y da igual lo que hubiese, si hubiera importante o si no fuese importante. ¿Y se está planteando algún problema, no? De momento, no. Hemos buceado hace 3 días, ya habrá que valorar, ¿no? Habrá que verlo. Ay, Dios mío, pero no sabemos tampoco, si no sabemos todo lo que hacéis, tampoco sabemos todo lo que perdemos, ¿no? Claro. Y hoy vienes a contarnos cómo van cuántas especies podemos estar ahí como el lince, claro, en el cable. Claro. Hoy voy a hablar de un tema un poco triste, que son especies extintas. Y claro, o sea, evidentemente la importancia de la conservación radica en evitar que todas estas especies o que la mayor cantidad de especies no se extingan, porque las especies son una pieza fundamental en los ecosistemas. El ecosistema es como si fuese un cuerpo humano, entonces las especies actúan como órganos, tienen una función muy específica, que ya hablaremos más adelante, y el que desaparezcan de ese cuerpo humano, ¿no?, de ese ecosistema. Sí, pero mira, como lo has dicho, queda muy claro. Claro, a claro. veces siempre decimos, bueno, la cadena, no sé cuánto. No, son órganos. Son órganos, realmente. O sea, la función que tiene, por ejemplo, el lince, ¿no?, o un puma o un herbívoro grande, no solamente es comer y servir de alimento, sino también con su acción, con su proliferación de su propia especie y con la alimentación que él tiene, también regula a otras especies. Y claro, entonces, si se quita, pues hay algo que no regula a las demás especies, con lo cual pierde se altera, un poco. ¿No? Se altera, claro, un poco. Es un engranaje y va perdiendo su púa. Bueno, nos has traído imágenes. Empezamos sí, a verlas. Sí, sí, sí. Venga, claro, pues claro. Vamos a empezar a verlas porque así nos quedará un poco más claro. Bueno. Y nos daremos cuenta de que a veces no sabemos lo suficiente, nosotros, no los que trabajan sí. en el... ¿Esto qué es? ¿Qué Estos comparación son... es esta comparativa? Pues esta comparativa, básicamente, el único nexo que los une a estas 4 imágenes es la extinción, que son especies extintas. En la primera vemos el dodo, que ya hablaremos también más adelante, que por cierto, nadie lo sabe, pero bueno, nadie lo sabe, muy poca gente lo sabe, pero el dodo no era más que una familia de las palomas. Ah, ¿sí? Era una paloma de 1 metro de alto y 9 kilos de peso. Menos mal que... No voy a decir menos mal que se ha extinguido. No, pero ahora lo vas a entender, porque sí, me ha salido sí. esto. Como tenemos la ciudad de sí. gaviotas y palomas, y encima nos cae una de 9 kilos... No veas, las gaviotas no pueden con esta, ¿eh? Por eso... Que además las destrozas de las gaviotas son más sí, normales. Sí, sí, sí. Pues tenemos los dodos, luego tenemos a la Archaeopteryx, que es un dinosaurio que se extinguió. Me parece importante, ¿no? Que
hablando de especies extintas, también se hablen de especies no solo que hemos extinguido los humanos, sino también que se han extinguido naturalmente, como es el caso, por ejemplo, del Archaeopteryx, del dinosaurio que vemos arriba a la derecha, y la del mamut lanudo, que evidentemente... ya no se ve. Ya no se ve, ya desapareció. Lo único que se ve es en los museos o las especies disecadas. Pero vamos, que realmente ya no se ve. Especie disecada el dodo, pero el mamut ya poco... ¿Y eso fue culpa del hombre o culpa El mamut fue por culpa de la última glaciación. Ah, vale. Nosotros vivimos en un periodo de la Tierra que se llama Holoceno, y esa empieza con una glaciación, con el final de una glaciación, que fue la sexta última glaciación, extinción de especies, extinción masiva de especies. Y desaparecen los mamuts, se asienta el ser humano con su cultivo, su granja, claro, y tal. Ocupa el sitio que le corresponde. Y ya empieza, digamos, el Holoceno. Y a partir de ahí se empieza una nueva extinción que se llama la extinción antropoceno, que está formado por antros, que significa hombre, que viene un poco relacionado con el humano. De hecho, en la siguiente imagen explica... Bueno, ¿también ha desaparecido ella? El quagga, sí. El quagga es una cebra que habitaba en la zona sudafricana. Y claro, eso fue culpa de las cazas excesivas, las cazas masivas. No, y bueno. Bueno, ¿esto son, qué es? A estos ver. Son ejemplos... Bueno, ejemplos no, son motivos de extinciones. Evidentemente, como he hablado antes, las extinciones se producen no solamente por manos del hombre, sino también por causas naturales. Como hemos hablado, la glaciación ha sido prácticamente el factor más importante a la hora de que se haya producido una extinción masiva de especies. En cuatro de las seis extinciones, o cuatro o cinco de las seis extinciones que se han producido, han venido de la mano de glaciaciones. Claro, la gente ahí se... O sea, que es muy importante. Y luego la otra gran extinción que se produjo fue, como todo el mundo sabrá, la de los dinosaurios. Que, como podréis ver, la expansión, el impacto del meteorito fue suficientemente grande como para haber erradicado básicamente todos los dinosaurios de la faz de la Tierra. Qué maravilla verlo, pero qué pena que... Qué pena verlo, ¿no? claro. Es un hecho que tuvo que ocurrir, lamentablemente tuvo que ocurrir, porque si no, no estaríamos nosotros ahora, es una parte sí, de la también evolución. Es verdad, todo... Sí, bueno, porque todo lo que desaparece evoluciona, ¿no? Claro, claro. O sea, especies, la siguiente especie que vemos ahora... Vamos a ver. ...que no se ha erradicado esta especie por completo, pero sí que le ocurrió una tragedia muy grande. También va relacionado con la extinción no intencionada, como he dicho, la extinción es naturaleza. Que en este caso la extinción se produjo a manos de una enfermedad, ¿vale? Mm. Esta especie de saiga, la saiga, es una especie de antílope. Antílope que eran muy, muy antiguos. De hecho, convivieron con los mamuts lanudos, con los rinocerontes lanudos, con los osos cavernarios. Es decir, que vienen de un periodo muy antiguo, posiblemente antes de la glaciación. Y estas especies sobrevivieron a esa glaciación y llegaron hasta nuestros días, con lo cual son como fósiles vivientes prácticamente. Pues la verdad es que sí. Sí, de hecho, esas narices que tú ves ahí tan largas y tan prominentes no lo existen otras especies, al menos de la familia de la... ¿Sigue habiendo? Sí, sigue habiendo. Sigue habiendo, pero están ya prácticamente casi extintas. Quedan reductos muy chiquititos de poblaciones. Lo que ocurrió con esta especie, que es lo que quería comentar aquí, era que en el 2015 un equipo de rodaje de la BBC fue a realizar una serie de documentales para Planeta Tierra 2, que fueron muy conocidos y tal. Y en uno de los capítulos, el de praderas, grassland, que se traduciría como estepas, ¿no? Grabaron a esta especie. Con la mala suerte de que durante la grabación, ellos no lo sabían, evidentemente, todo fue no intencionado, claro. Durante la grabación, estas especies se intoxicaron de una bacteria que era Pasteurella multocida, que le produjo una enfermedad terrible, 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 y semanas más tarde, incluso meses más tarde, cerca de 200.000 ejemplares aparecieron muertos en las estepas. Y es producido por una enfermedad que se piensa que pudo haber sido introducida por el ser humano. No fue intención. ¡Qué fastidio! Sí, qué fastidio. Y además una escena, como repito, como es una zona, no una especie, muy antigua, claro, tú piensas que los virus y las bacterias que nosotros portamos, que ya estamos acostumbrados, ellos no están acostumbrados, debido a que son especies que son muy evasivas, solo se ven muy poquito. O sea, que acabarán yéndose del todo. Acabarán pues, extinguiéndose si no se hace un plan de reintroducción, como veremos más adelante. Vale, seguimos. Seguimos. Qué pena, ¿no? Sí, pero bueno, yo quiero hablar realmente de las especies que sí que se han extinguido por el ser humano, por el hombre, ¿vale? Por ejemplo, la que hemos hablado antes es
el dodo, ¿vale? Que ya hemos hablado un poquito, que el dodo es una especie endémica de unas islas de Madagascar, de las islas Mauricio. Se descubrieron en 1574 por unos colonos españoles que de hecho estaban haciendo la ruta de las especies y volviendo por la zona, por el Océano Índico, que tenían que volver por el Océano Índico por el Tratado de Tordesillas, pues tenían que volver por el Océano Índico y al parar, pararon por, en las islas de Mauricio y se encontraron con este ave y claro, un ave que qué no había... Miedo, ¿no? Claro, un ave, una paloma de un metro de alto y 9 kilos de peso, pues claro, pues lo primero que se le ocurre al ser humano es aquí tenemos comida. Comérsela. Comérsela. Y no solo eso, sino volviendo, metiendo un poco el tema de las algas, uno de los grandes motivos de la que se, de, por el que se extinguieron estas especies fue por la introducción de especies. Es claro. Decir, el ser humano no solo se las come, sino que al asentarse empiezan a destrozar completamente todo el ecosistema, todos los bosques donde ellos anidan, donde ellos consiguen fruta, porque ese pico que tú ves ahí sirve para romper las cáscaras de los cocos antiguamente. Ah, entonces, claro, era una manera de, si tú quitas todos los cocos, todas las plantaciones de coco, evidentemente el dodopo termina desapareciendo. Claro, no tiene dónde. Claro, entonces la introducción de gatos, de perros, de otras especies que no estaban acostumbradas a ese ecosistema, terminan desplazando esta especie y hacen que en 1662 sea la última vez que se vea el dodo y no era ni siquiera en su zona de original. O sea, una pena impresionante. Y nadie pensó, bueno. Nadie pensó que eso, claro, en aquella época la conciencia de la conservación no es la misma de la que tenemos ahora. No, para nada, para nada. ¿Qué le pasa al señor de abajo? El señor de abajo es una historia también un poco triste. Tengo historias tristes, pero bueno, luego tenemos, luego remontamos con los planes de reintroducción. Venga. Pero este espécimen, esta especie es muy interesante porque se trata de un marsupial también muy, muy antiguo, también de la época anterior a la glaciación. El género que comparte esta especie era sobreviviente también de la última glaciación, con lo cual era coetáneo con los saigas que vimos anteriormente. Esta especie vive en Australia, en la zona de Tasmania y en Nueva Guinea, ¿vale? Y era un depredador muy, muy, muy voraz, se alimentaba de presas pequeñas, pero grandes cantidades de presas pequeñas, y se trata de un marsupial, es decir, comparte parentesco con los canguros y con los koalas. Cualquiera lo diría, ¿no? Diría. De hecho, esta especie, con la introducción, con la llegada del ser humano, evidentemente la caza, para evitar que esta especie ataque a la ganadería y tal, pues terminó mermando la población hasta que en 1933 se consigue capturar un espécimen, el último espécimen, que se llama Benjamín, que tengo uno en un vídeo. A ver, vamos a verlo. Que tengo un vídeo que son las últimas imágenes de esta especie. Y ya no está tampoco. Y ya no existe. Esta especie se extinguió por completo, ¿vale? ¡Uy, qué pena! Sí, esta especie, este individuo en particular se llama Benjamín. El cuidador creo que no se sabe bien, no tenía mucho conocimiento sobre esta especie porque no sabía sexarla. Parece un perro, parece un... Claro, pero no resulta Benjamín, no, debería ser Benjamina porque era una hembra. Una hembra. Era una hembra, sí, sí. Y la triste historia es que se capturó en la naturaleza y se guardó en cautiverio durante 3 años. Y por negligencia del zoológico no le supieron dar... protección ante el clima, ante los fríos de la noche y tal, y 3 años más tarde pues terminó muriendo. Y esas son las últimas imágenes que tenemos que se tiene de esta especie. La especie es increíble. Son especies muy antiguas. O sea, realmente esta especie convivieron con se parecen fauna. A los grabados que vemos muchas veces, ¿no? Sí, en las piedras, la pintura rupestre, la verdad que sí. Mira, que... Sí, es muy bonita. Pero bueno, realmente... Se fue. Estas son especies que se extinguieron. Esta fue en 1932, en 1936 termina por desaparecer esta especie. Y la última especie que se ha extinguido actualmente, una de las últimas especies que ha extinguido, es un puma de Norteamérica. Un puma. El puma norteamericano también ha caído. Es una raza, realmente no es una especie, es una raza de puma que no solamente se ha visto. Deteriorada su población por culpa del humano, sino también que el puma de la parte oeste, de la parte contraria del continente americano, pues ha ido desplazando a esta especie hasta prácticamente de extinguirla. Posiblemente con ayuda del ser humano, evidentemente. Claro, hemos ido cogiendo sitio, parcelita. Claro, al ir retirando individuos de la especie, las otras especies... Entre los que retiramos, la naturaleza por las pieles, sabia, termina por no sé regenerándose sola y la misma especie que la está ocupando, pues termina ocupando su papel.
y esta es la última especie y se extinguió en el 2016. Se declaró extinta oficialmente por esto. Hay reservas donde... Es preciosa. Es preciosa. Bueno, hay especies, vamos, el cuaga, la especie que tuviste al principio, me parece, la puse porque me parece de las especies más bonitas que he visto. Muy bonita también. Y tiene una coloración, no se veía bien, pero tiene una coloración rosa, como quitando las rayas de la cebra. Pero sí. Pero bueno, realmente... Realmente, a lo que yo quería hablar... Pues te dices, verdad, al final, porque lo ves y dices, bueno, imagino que aparte de la carne o de lo tal, no sé, es la piel, ¿no? Las pieles. Claro, claro, claro. La caza, sobre todo, es para prevenir la ganadería, para venir que esta especie, pues, cace... No acabe con, claro, lo que con todas en las casa. Cabezas de ganado que hayan tenido, pues, los propietarios. Bueno, que no se hubieran metido en su territorio, no se hubieran comido el ganado. Pero ¿no? Bueno, también te digo, es una forma, o sea... ¿Esto tiene que pasar? No natural, sino el ser humano, como es una especie que está completamente en expansión, irremediablemente termina dañando a las especies que le rodea. Irremediablemente, ya sea por las construcciones, a la hora de ampliar ciudades, termina destrozando ecosistemas y, claro, y esta es una de los problemas. De hecho, en España, que es algo que quería hablar realmente, que son quería hablar de especies extintas en el territorio español, en España la foca monje, que habitaba en todo el Mediterráneo, terminó desplazándose, pero no por la caza, que también, sino porque el ser humano empezaba a ir en grandes cantidades, en masa, a las playas. Y las focas, pues, vivían en las playas y terminaron recluyéndose, pues, en acantilados, en zonas rocosas. Y a partir de ahí, pues, empezaron a relegarse hasta que en 1958 se ve la última foca monje en el territorio español. Sigue existiendo, pero en España se declara en extinta. Pero qué mal lo hacemos los humanos, ¿no? O sea, hacemos muy mal. Con lo listo que somos. Claro. Bueno, ahí la tenemos, ¿no? Aquí la tenemos, ¿ves? La foca monje. Y luego la ballena franca, a principios del siglo XIX hubo una fiebre por las cazas de ballenas. Se empezaron a abrir en España, y no solo en España, sino también en Inglaterra, en Francia y en toda la zona que tenían costas hacia el Atlántico. Entonces, se abrieron un montón de industrias balleneras. ¿Y qué pasa? La ballena franca es una de las ballenas que son muy rápidas, pero son muy fáciles de cazar. Y aparte tienen una gran cantidad de grasa. Entonces, son muy rentables. Esta ballena predominaba en todo el hemisferio sur del planeta hasta que, claro, hasta que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empezaban a desaparecer por completo debido a las grandes cantidades de... A las cazas capturas, masivas, ¿no? Claro, la hemos usado para todo. No para solo, todo. No de para hecho, en Ceuta había... Cosmética, para todo. En Ceuta había industria también destinada a la conserva de ballenas. Bueno, pues seguimos. Vaya tela, sí, ¿eh? Sí, pues estamos muy contentos, ¿eh? Sí, no, pero ya remonto. Venga. Y bueno, y esta es la única especie que sí que se ha extinguido por completo, ¿vale? Del territorio español y, por tanto, de la faz de la Tierra. Esta es una raza de cabra, ¿vale? Se llama el bucardo, se llamaba bucardo y era originario, pues, exclusivamente de la región española, del territorio español. Solo vivía en las altas montañas del país y, como ve, tiene un gran parentesco, una gran similitud con la cabra montesa. Sí, de hecho, por el nombre se puede sacar un poquito, ¿no? En conclusión. Pues sí. La cabra pirenaica, es el doble de grande de la cabra montesa y, pues... Cuando a principios del siglo XX se empezaron a abrir de nuevo la caza masiva de cabras, de especímenes y tal, con la cosa de que se cogía como caza de trofeo. Es decir, cuanto más grande sea la cornamenta, mejor. Entonces, pues vas quitando, o sea, nada más que vas buscando a las cabras, pues, de estas características. Además, que esta especie, esta raza de cabra... Pero qué pena, ¿no? Es una pena impresionante, claro. Y además, mira lo bonita que era. Nos hemos quedado sin nada. Nos hemos quedado sin nada. A ver, todavía tenemos mucho. ¿Queda alguna de ellas? No. No, de ellas no. De ellas solo quedan en reserva y se están estudiando el mestizaje con cabras montesas para poder reintroducirlas de nuevo, pero claro, no sería la especie. Ya no sería eso. Sería un poco mezcla, pero bueno, quiera que no. A ver lo que salga. A ver lo que salga. Claro. Vamos a la siguiente. Mira, aquí tenemos dos especies que han desaparecido del territorio español, pero siguen muy vigentes. Y de hecho, el lince europeo es el lince de... Es precioso. ¿No había uno paseándose por ahí? Sí. ¿Lo viste? Sí. El lince europeo es el representante más popular de los linces en todo el planeta, con lo cual
no es una historia tan trágica. Además que en España tenemos el lince ibérico y, entre otras cosas, ese se actuó a tiempo, ¿eh? Ese se actuó a tiempo. Todavía se están haciendo planes de reintroducción, pero bueno. Tenemos el lince y el pigargo. El lince y el pigargo son especies muy sensibles, ambas, porque son especies están situadas en la cadena alta de la cadena trófica, ¿no? En los eslabones más altos de la cadena trófica. Entonces, claro, son especies que comen cosas muy específicas. En el caso del lince, se especializa en cazar las crías de los ciervos, ¿vale? También son expertos, ¿también? Son expertos. De hecho, el lince ibérico, en vez de cazar, como es más pequeño, el lince europeo suele ser como 20 centímetros más alto que el ibérico. El lince ibérico es mucho más pequeñito, tiene más moteadura y se especializa en cazar lagomorfos, conejos y liebres, ¿vale? Solo lagomorfos y solo liebres. Pero bueno, generalmente, ¿vale? La población del lince europeo en España se vio muy deteriorada por la caza de ciervos, evidentemente. No solo de lince, que también, porque hubo una especie de polémica con las industrias ganaderas en aquella época, que era a principios del siglo también 20. Todas estas especies, mucha cantidad de especies, han caído en el último siglo. Cuando empezamos a ser más listos, ¿no? Mi teoría es la segunda revolución industrial, pero no sí, habrá quien diga un poquito más. Es otra materia de debate también. También. La grulla. Al igual que las otras especies, que son muy sensibles, estas grullas también. Estas grullas viven generalmente o son migratorias y pasan los inviernos en España en los humedales. ¿Cuál es el problema de España en los humedales? Sequía. Que se secan. Entonces, claro, con el paso del tiempo, estas especies han cambiado sus rutas migratorias y la grulla común quizá menos, porque sí que es verdad que se sigue viendo, aunque no hay parejas reproductoras en invierno. Pero la grulla damisela, que es impresionantemente bonita, sí que ya ha desaparecido y desde el principio del siglo XX ya no se ven. ¡Qué plumaje, tú! Son muy bonitas. ¿Pero no se ven en España? No se ven en España. No, en España. La única especie que sí que ha desaparecido en España y, por tanto, en el resto del planeta es el bucardo, porque solo era típico de España. Bueno, pues vamos a la siguiente. Madre mía, pues qué pena, son unas preciosidades. Son muy bonitas. Hay especies, vamos, y no he puesto. Podría haber hablado 3 días seguidos de especies porque me parecen que hay especies que son increíbles. El cuaga, por ejemplo, o el tarpán, que eran unos caballos salvajes europeos, también extintos, por el tema de ganadería, por la introducción de especies y demás. Cuéntame. Y luego, para salvar un poco este vaso de vino tan amargo, ¿no?, para echarle un poquito de agua, pues los planes de reintroducción. La UICN, que es un organismo internacional que se encarga de la conservación y de la biodiversidad del planeta, o al menos de Europa, se ha encargado de hacer como unas directrices a la hora de reintroducir una especie, que yo he resumido en 4, generalmente. Uno de los puntos más importantes para reintroducir una especie que ya estaba extinta, evidentemente, como su nombre indica, reintroducir no es introducir en un sitio donde no habitaba. La especie tenía que haber habitado ese sitio previamente. Es uno de los requisitos indispensables. Luego, otra era que en ese territorio donde se va a reintroducir la especie, haya desaparecido las causas, obviamente, de su extinción. Si las causas eran la caza o eran tóxicos o contaminantes o lo que fuere, pues que desaparezca por completo. También, por ejemplo, las especies. Hay especies, como hemos hablado antes, una especie cuando se sale de un ecosistema, hay otras especies que ocupan su papel. Claro, van cambiando. Claro, entonces tienes que asegurarte de que esas especies no se vean tampoco perjudicadas, ¿vale? Porque si no podemos quitarle el piso. Claro, si no estás metiendo, en vez de solucionar un problema, estás metiendo otro problema. Estás creando dos. Estás, como dicen coloquialmente en mi tierra, a apagar el fuego con alcohol, ¿sabes? Sí, efectivamente. No puede ser. Y luego, otro de los puntos más importantes es que la zona en la que se vaya a reintroducir esta especie cuenten con un espacio suficientemente amplio para que la especie prolifere sin ningún problema y que ese espacio amplio tenga recursos naturales suficientes. Es decir, si reintroduces un carnívoro, como es el caso del lince, que tenga una población, en este caso, de conejo o de liebre, importante para que el lince no se vea tampoco a la larga deteriorado, sino que pueda proliferar tranquilamente.
Y por último, que las reintroducciones, que la cantidad de especies, de individuos de la especie que se pongan en el medio de nuevo, sea suficientemente grande por un principio prácticamente genético. Porque si tú reintroduces pocas especies, esas pocas especies a la larga terminan siendo familiares entre sí. Claro. Y la endogamia a largo plazo es una barrera genética frente a una evolución, un posible desarrollo, una adaptación en el medio. Porque la endogamia lo que desarrolla son enfermedades genéticas. Claro. Y claro, y las tendrían todos, ¿sabes? Y las tendrían todos. Entonces, ahí son requisitos que, quieras que no, pues son importantes. Y en España, las buenas noticias... ¿Cuáles son? Es que el bisonte europeo hace un par de años se reintrodujo por primera vez después de miles de años extinto en España. ¿Miles? Miles de años. Oficialmente... Está aquí. Oficialmente es así. ¿No? Sí, esto sí que es impresionante. Vamos. Estos son familiares, evidentemente, de los bisontes americanos. Y hay una polémica, o sea, los documentos oficiales respaldan de que sí que existió, o sea, que es una reintroducción... Todo, con todos los de la ley, que no hay ningún problema y todo el tema, ¿no? Pero sí que hay una corriente de pensamiento que dice que el bisonte europeo no habitó o no era originario de España originalmente. ¿Por qué lo dicen? Bueno, pues porque las pinturas de Altamira, si te recuerdas las pinturas de Altamira, había pinturas de... Hay pinturas de bisonte, están retratados bisontes en las paredes, como vemos sí, aquí. ¿Verdad? Y ellos respaldan de que este bisonte era el europeo. Realmente no era el europeo. Era uno anterior que sí que era coetáneo con los mamuts y con los que hablamos antes, que eran de la antigua glaciación, que es el bison priscus, que es un bisonte que ya está extinto. ¡Qué es precioso! También es gigantesco. Es un monstruo, ¿eh? Es un monstruo. De hecho, el Holoceno, antes del Holoceno... Eso da miedo, ¿eh? Eso imagínate encontrártelo en el campo, claro. No sales quiero. Corriendo. O bueno, ya, no, yo no, ya me no, di por no, muerto. No, ya no. Me di por muerto, claro. Tú date por merendado. Claro. Que no, madre mía. Sí. Qué impresionante. Pues, estos animales, estas especies, convivieron con los mamuts, con lo cual se consideraban una megafauna, ¿no? Del Holoceno. Pero esos se quedaron extintos. La defensa de la reintroducción del bisonte europeo era que, como estos animales eran mucho más grandes y compartían mucha biología con los bisontes europeos, pues es entendible que el territorio que ocuparan estos bisontes lo ocuparan luego los bisontes europeos en España. Pero bueno, lo cierto es que fósiles en España de bisonte europeo, creo que tengo entendido que no se han encontrado. Y ahí entra un poco la polémica. Si eso no han encontrado, no se trata de una reintroducción, sería de una introducción. Con lo cual, el bisonte sería exótico. Pero bueno, oficialmente se ha descartado. Estamos en ese punto. Todavía. Oficialmente se ha descartado y la buena noticia es que se ha reintroducido el bisonte europeo en España hace un par de años, hace 3 o 4 años, y va todo bien en principio. Hay muchas parejas reproductoras y va todo en camino. Bueno, pues no está eso mal, esa es una buena noticia. Es una buena noticia. Venga, tenía un poco de conflicto con... Porque claro, al desaparecer un bisonte, ha desaparecido muchos miles de años. Entonces, claro, a las especies que se han ocupado ese papel ya se han asentado durante mucho tiempo en esa figura de herbívoro grande, como pueden ser, por ejemplo, los ciervos, los gamos, los corzos, ¿no? Que tendrán a desaparecer. Claro, que tendrán o a regular la especie del bisonte o el bisonte terminará regulando la especie de los demás. No se sabe. Algo, pero bueno, algo se pierde si se después. Ha hecho es porque en principio queremos pensar que se ha hecho las cosas así. Y que se va a reintroducir de manera así. Hombre, si está ya en ese punto, es que algo se ha tenido que hacer. Claro, no se ha hecho porque sí, ¿sabes? Bueno, Ángel. Y por último, ya para terminar. ¡Ah, qué bonito! Por último, ya para terminar, no es una especie extinta, porque no es una especie, está en peligro de extinción. Claro, el lince ibérico no está. Pero. Está casi, pero no está extinta. Hay muy pocos ejemplares, muy pocos. Pero si sigue bajando a las ciudades, se los comerán otros, ¿no? A ver, hay noticias satisfactorias en Córdoba, en las zonas de Córdoba, porque se están reintroduciendo de manera. Sin ningún problema, vaya, que están entrando y están adaptándose al medio sin ningún tipo de dificultad. El tema del lince ibérico es que surgen dos problemas y uno de ellos es lo que hablamos antes de la genética y otro problema es lo que estamos hablando ahora del rol que han ocupado otras especies en su lugar, ¿vale? El lince ibérico, como hemos dicho antes, se especializa exclusivamente de lagomorfo, de conejos y liebres. ¿Y qué pasa?
que hay otras especies en el medio, al menos en los ecosistemas españoles, que son el zorro y el meloncillo, son muy bonitos también, pero son más generalistas, son más oportunistas. Y comen, no son exclusivos, o sea, no solo comen conejos y liebres, comen pues ratas, ardillas, todo lo que llegue, todo lo que pesquen. ¿Qué pasa? Que, claro, al ir retirándose el lince poquito a poco de los ecosistemas, de la naturaleza del país, pues claro, estos zorros y estos meloncillos han ido ocupando, han ido comiéndole la tostada un poco al lince. Y claro, entonces a la hora de reintroducir el lince se encuentra con el problema en el que ya no hay tantos conejos como antes. No, porque están estos dos aquí. Claro, porque el control de la población de conejos y liebres ya lo llevan a cargo pues los zorros y los meloncillos. Aparte, un problema genético que tienen los linces es la endogamia, como hemos hablado antes. Hay muy pocas especies, muy pocos individuos de esta especie, y están buscando ahí búsquedas para encontrar pues parejas que sean que sean reproductores para que su descendencia no tenga tantos problemas a la hora de ¿Y dónde adaptarse. Están? Si están medio desaparecidos. Pues están intentando separar las poblaciones de Doñana y de Córdoba para que no tengan mucho que ver y a la hora de mezclarlas. Ah, vale. Claro, porque es que si no son los mismos. Claro, si no son primos y hermanos todos. Bueno, el caso es que así estamos. Uno nos lo hemos cargado nosotros y otro se la ha cargado la naturaleza porque era obvio que todo va avanzando, que sí. Ya no tal, pero visto, da una pena. Da una pena. Hombre, el mensaje que me gustaría dar simplemente es que todas las especies, por muy ínfima o por muy innecesaria que parezcan, es todo lo contrario, son muy importantes para los ecosistemas, por lo que hemos dicho antes, por el engranaje, ¿no? El órgano que le falta al ser humano, porque si te falta un riñón ya no vives igual que antes. Pues esto es igual, si a un ecosistema le falta unas especies, pues que termina, al final acaba afectando al ser humano, ¿no? O termina contagiándose de unas enfermedades como puede ser, por ejemplo, especies invasoras. Las costas de Ceuta se han visto perjudicadas por infinidad de invasiones, entre otras cosas las algas, y es porque nos hemos ido cargando el ecosistema poquito a poco y hemos ido retirando especies de ecosistemas donde antes pues no tendrían que desaparecer, claro. No nos damos cuenta, pero bueno, toda esta cadena trófica, no va el lince por un lado, el mamut por otro, esto va, cada una tiene su función. Como claro, tú dices. Claro, no, todo tiene su porqué en la naturaleza. Y si al final perdemos tantas desde el origen, Se va a terminar siendo que todos los paisajes y todos los ecosistemas, todos los hábitats del planeta van a ser siempre el mismo. El mismo que va a ser pues asentamientos humanos llenos de perros, de gatos, de todos los animales que van asociados a su asentamiento, gaviotas, palomas y tal, y no va a haber ningún tipo de biodiversidad en cualquier otra esquinita. Pero bueno, con los planes de reintroducción se pretende volver un poco a esa zona más primitivas, ¿no? Volver a ese origen en las zonas más salvajes para que la biodiversidad no se vea afectada. La verdad es que se han perdido especies importantes y maravillosas, ¿no? Porque, bueno, el pilargo ya no es desde el punto de vista de experto, pues se verá de otra manera, ¿no? Claro. Pero cómo ha cambiado el paisaje, ¿no? Sí, vamos. De hecho, hay un dicho que dicen que el lobo tiene la capacidad de cambiar el curso de los ríos. Y si te pones a pensarlo seriamente, es cierto. O sea, el lobo, si tú quitas el lobo del ecosistema, ¿Qué se come el lobo? Pues ciervos, regula las poblaciones de ciervos, de gamos, de corzos, de herbívoros, que al fin y al cabo, si hay una sobrepoblación de estas especies, terminan comiéndose toda la vegetación, y la vegetación, ¿qué hace cuando llueve? Arraiga, ¿no? Sostiene la tierra. Pues para que tú veas cómo afecta una sola especie en la orografía, no solamente en el ecosistema, sino ya en la orografía. Y solo hemos entrado en esto. Si tuviéramos que entrar en por qué lo hemos hecho tan mal o qué hemos hecho tan mal, da para mucho más debate. Da para mucho más. Ángel, muchísimas gracias. Estoy encantada de que estés por aquí. Nada, sí. Te esperamos en cuanto tú quieras. Pues yo volveré cuando me digas. Nada. En ciencia de la conservación, como sabes, tienes tu sitio. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Vosotros. Dejamos a Álvaro Sabino en nuestro capítulo de ciencia de la conservación, pero me voy con María José, que no sé si sigue conservada o no. A ver. Por lo del viento. Bueno, por lo del viento. Ahora me he venido hasta el patio del colegio de San Agustín. Bueno, pues mira,
Ni un poquito de viento tenemos aquí ahora, ¿eh? Y pega el solecito, pero muy mucho, ¿eh? Así que está el tiempo, que como tú sabes, depende de dónde nos movamos, corre un poquito más o menos. Bueno, pues estamos escuchando, que ya está casi a punto de terminar, la típica Eucaristía, la tradicional Eucaristía, que se celebra en el patio del cole en estos días de fiesta, de miércoles a sábados, cuando va a durar las fiestas del Colegio San Agustín. Y bueno, tengo aquí a dos protagonistas de esta fiesta, que son alumnas de bachillerato, que bueno, pues que todos los años se celebra esta fiesta porque tiene un fin común, ¿no? Que es recaudar fondos para que os podáis ir de viaje de estudio. Teresa, cuéntame un poquito. Bueno, pues desde siempre, yo no lo sugiero. Desde siempre las fiestas han tenido el fin de recaudar fondos para devolvernos una parte del dinero del viaje de estudio, que este año ha sido a Roma. Casi siempre solemos irnos después de las fiestas del cole, pero este año ha sido al revés y vamos, la semana pasada llegamos del viaje. O sea que este año os ha tocado hacerlo al revés, o sea, primero os habéis ido y ahora estáis de fiesta. Claro, hombre, aquí estamos a tope, siempre. ¿Cómo lo habéis pasado? Muy bien, nos lo hemos pasado súper bien. Los compañeros todos súper unidos, igual con los profesores, súper bien todos. Bueno, pues Fabiola, al final preparáis esta fiesta que este año ha empezado el miércoles. Acaba el sábado incluido, ¿no? Sí. ¿Y qué tenéis preparado? Pues nada, tenemos preparado varios puestos, como los patos, las latas, los dardos y todo eso. Empezaron el miércoles jugando los niños al fútbol para repartirse, porque si no es un follón. Hoy han continuado el fútbol con los más mayores en el campo José Martínez Pirri, creo que se llama, del 54. Y esta mañana han estado abiertos para los más chicos los partidos de fútbol, el mural y los puestos. Ahora se celebra la misa y ahora están invitados todos a comer y a pasar la tarde durante todo el día hasta por la noche. Hasta por la noche, o sea que vosotros acabáis de llegar de ese viaje de estudio y tenéis todavía fuerza para seguir de fiesta. Pues bueno, no mucha, pero se hace lo que se puede. Sobre todo porque todo lo que se recaude, como bien nos decía Teresa, va a ser bueno pues para devolveros parte de ese dinero que este año habéis tenido que adelantar. Sí, sí. Nos pillaba el puente para irnos de viaje, entonces lo han aprovechado y nos hemos ido la semana anterior, pero vamos, que siempre se suele repartir los beneficios antes y con eso ya se lo damos a los curas y ya nos vamos todos. Sí. Vosotras sois alumnas del cole desde los 3 añitos, ¿no? Yo he entrado este año en bachiller, pero vamos, que te acogen súper bien, como si estuvieras aquí desde toda la vida. Fíjate que tú has entrado este año. Sí, sí, pero vamos, como si estuviera aquí desde toda la vida. Los padres son súper familiares y todos los alumnos igual. ¿Y en tu caso? En mi caso desde chica, desde los 3 años hasta ahora. Bueno, desde los 3 añitos. Y yo te quería preguntar eso porque digo, cuando ya entras al cole estás pensando año tras año, dentro de nada me tocará ser responsable pues de los puestos donde hay distintas tómbolas o de la barra. La barra es importante porque la lleváis vosotros. ¿Tú lo has ido pensando año tras año? Sí, desde chica yo veía a los más mayores y decía, no va a llegar nunca, no va a llegar nunca, no va a llegar nunca, hasta que se llega. Y dice, pum, un golpe de realidad. Y cuando llega, pues nada, estás muy contenta y no te crees que esté ahí, pero se llega. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Pues me gustan los puestos de las tómbolas, me gustan porque a mí me gusta tratar con niños y eso, pero la barra y eso también me gusta porque he trabajado también en la Cruz de Mayo de las Penas, que es la cofradía del colegio, y más o menos lo se lleva todo. Oye, que esto es una responsabilidad, ¿eh? Que luego aquí no se puede perder ni un euro. No, vamos, aquí tienes que estar pendiente a todo, vamos, el dinero, los niños, que nadie se sienta nada. Que no lo estáis atendiendo, todo el mundo atendiendo. Claro, claro, y en la barra, vamos, como si estuvieras en una cafetería, allí no paras. Yo me imagino que tú, si no has estudiado aquí, vendrías a todas las fiestas, ¿verdad? Y en algún momento pensarías, bueno, pues si al final voy, me va a tocar estar en la barra también. Claro, claro, yo venía y veía a los mayores y decía, yo quiero estar aquí también, y sí, sí. Y luego cuando llegas dices, Dios, sí que estoy aquí yo. Que me ha tocado. Hola. Chicos, chicas, pues muchas gracias, sois muchos los alumnos que os habéis ido fuera, que estáis hoy, bueno, estos días aquí atendiendo pues los cacharritos, la barra, todo eso. Sí, somos 60 en total.
Sí, sí, los que organizamos la fiesta somos 60 y pues ya de los demás viene todo el colegio. Y vamos, y lo que no es el colegio, sí, sí. Que vienen a veros también, ¿no? Cómo estáis trabajando, si lo hacéis bien o mal. Chicas, muchísimas gracias y invitar a todos, ¿no? Que vengan. Claro, estáis sí. todos invitados sí. cuando queráis, el tiempo que queráis. Fiesta todavía, Beatriz, les queda. Nosotros las hemos pillado que estaba en mitad de la Eucaristía, pero hemos dicho, bueno, vamos a sacarlas un poquito, que nos cuenten pues cómo lo están viviendo ellas, que como digo, son las protagonistas acompañadas de todos sus compañeros que estudian bachillerato aquí, Beatriz. María José, pregúntale cómo les ha ido el viaje. Dime. Porque hemos cambiado la ruta y hace un par de años que no se va a Benidorm, que se va, por ejemplo, a Roma. Hombre, esto ya ha cambiado, ¿no? A Roma han ido, a Roma. Bueno, ves las caras de felicidad que tienen las dos. Imagínate cómo han venido de Roma. ¿Qué se han traído? A ver, ¿qué habéis visto de Roma? Me pregunta Beatriz. Pues mira, el primer día hicimos un tour en autobús y vimos las iglesias, dos de las basílicas más importantes. Ya los demás días, en Roma hay cuatro basílicas principales, pues las vimos todas por dentro con los curas. También vimos el Coliseo, comimos mucha pasta. También hicimos una misa, en la, como donde están allí los agustinos, que hay también como un tipo de, como el colegio, pues así hicimos allí una misa con todo y la verdad que súper bien. Eso es la parte más cultural, ¿no? Sí, sí. Luego la parte más festiva, Fabiola. Pues íbamos casi toda la tarde-noche. Después de terminar de recorrernos Roma, lo que nos tocaba ese día, íbamos a Trastevere, que es una plaza muy grande, con muchas calles, muchas tiendas, y solíamos estar allí, comprar la típica cerveza de Roma, la Peroni, y pasar un rato hasta que nos escribiera los curas, y a cierta hora teníamos que estar en la plaza de Santa María, creo que se llamaba, todos juntos, y ya de vuelta para el hotel. O sea, que nos dejaban... ¿Hasta qué horas dejaban? A ver. Pues solíamos llegar al hotel a las 2, 2 y poco siempre. Como mucho, muchísimo. ¿Os hubiese gustado quedar un poquillo más? ¿Había ventillo por ahí para sociabilizar? No sé. Es que no es lo mismo que en España. En España hay más ambiente. Allí a las 1, 12 y media ya estaba todo cerrado, vamos. No es lo mismo que aquí. Hay que recogerse pronto, porque es que luego, a ver, había que madrugar mucho, ¿no? También. A las 8 de la mañana en pie, vamos. Estábamos que nos caíamos de sueño. Bueno, recuperar horas de sueño, ¿no? Que va, yo todavía, vamos, el domingo cuando acabe la fiesta me voy a pegar el día durmiendo entero. Bueno, pero es que era, van a tener que buscarla en la cama ahí entre... Era un viaje de dime, estudio, Beatriz. Era para aprender lo de la diversión. Exacto. Estaba bastante incluida. Bueno, chicas, pues que tengáis han una, hecho las dos cosas, las dos que cosas. Que tengan muy buena fiesta y nada, que seguimos, María José, que nos vamos, no tenemos más tiempo. Feliz fin de semana, guapa. Bueno, pues buen fin de no, con no. muchísimas actividades por delante. Sí, ya veo, tú veremos a ver cómo llego yo el domingo, el lunes, vea, luego ya verás. Oye, lo que no me has dado un resultado para el Ceuta, ¿no? Uy, es verdad, no te lo he dado. A ver, vamos a preguntarle a ellas. El domingo juega el Ceuta, lo sabéis, ¿no? Sí. ¿Un resultado? A ver. ¿Cómo? Arriesgamos un poco. Van a ganar, van a perder y ¿cuándo? Van a ganar, ¿no? El Ceuta está últimamente... ¿Qué resultado? Yo creo... ¿Contra quién juega? 3-1. Ganando. 2-1, 3-1. Da igual. Contra quien juegue da igual. Lo importante es ganar, ganar. Pues ya está. Por lo menos 2 goles mínimo, Beatriz. Venga. Así que... Bueno, ya te has quitado en medio de la apuesta. Vale, muchas gracias. Ya está. Ya feliz está. Fin de semana, María José. Buen fin de... Igualmente. Adiós. Igualmente. Bueno, nos vamos ya al sorteo de Cruz Roja, que para el día de hoy, viernes, ha dado como número premiado el 470. Se le conoce por el albaricoque. Ya saben, pues los de siempre, enhorabuena si les ha tocado y si no, a reservar un poquito, tanto si les ha tocado como si no, para seguir invirtiendo en este sorteo que, como saben, es único y solidario. Y momento de decir adiós, momento de pedir ayuda. ¿Hay alguien por ahí? Los alumnos de primero de bachillerato os desean un buen fin de semana y os invitan a que vengáis a la fiesta. Están de fiesta y están desde muy tempranito todas guapos con sus camisetas, celebrando la tradicional fiesta del cole, la tradicional fiesta de San Agustín. Pasadlo muy bien, disfrutadla, pero sintiendo que la disfrutáis, no paséis, que luego se olvidan y da mucho coraje. Feliz fin de semana a todos.
desde esta parte, desde el equipo de A Esta Hora. El lunes amenazamos con volver, si no pasa nada, a esta hora. Gracias por estar al otro lado. Las noticias llegan ya a las 2 en punto.